Bueno, los capitanes ya se van a acercar a la orden de Martínez Munuera. Ahí está Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y Hugo Mayo, el hombre que porta el brazalete en el Celta. ¿Cuánto público le ponemos, Santi? Finalmente podemos poner en torno a 22.000 aficionados embalaídos. Hay buen ambiente, Pereiro. Está muy bien, muy bien. La gente tiene ganas de agradecer al equipo también todo lo que ha hecho en la UEFA, ¿eh? Bueno, y además hay que recordar, Santi, que hoy es festivo en Galicia. Correcto, de ahí que a la salida de los equipos atronase por la megafonía del Municipal Vigués el himno galego, que ha sido cantado también a capela por los 22.000 aficionados que se dan cita en este estadio. Bueno, pues el Real Madrid, que se va a colocar a la derecha del puesto de comentarista de la cadena COPE. El Celta de Vigo, que lo va a hacer a la izquierda. Un Celta de Vigo que ya vemos como Sisto Pione se va hacia la banda izquierda. Yaguas para hacia la derecha, pierna cambiada. Guidetti será el 9, jugará en el centro el Tucu con Jodabed y con Bas. Vamos a ver cómo se colocan esos tres hombres, porque el resto está cantado en el Madrid. Iniciará con el rombo en el medio, con Casemiro de pivote, Modric interior derecha, Kroos interior izquierda, Isco enganchará y arriba Benzema y Cristiano. ¿Qué hace Zidane, Miguel? Bueno, Zidane acaba de tomar asiento en el banquillo, dialogaba con Marcelo antes de sentarse, y no creo yo que tarde mucho en levantarse. Ahora, precisamente, el brasileño se acerca al banquillo del Real Madrid. ¿Dónde está Berisso? Porque recordemos, Santi, que hoy no está en el banquillo. Correcto, en uno de los palcos del Estadio Municipal de Balaídos cumple su segundo partido de sanción después de ser expulsado en el partido frente al Málaga. Dirige hoy al equipo su segundo, Ernesto Marcucci. Bueno, pues todo listo, Martínez Munuera. César Muñiz Fernández, ¿qué le deseas a Martínez Munuera? Eso, toda la suerte del mundo. Que no pisen el área, ¿no? Todo lo contrario a lo que te deseaba ya a ti cuando pitaba. Ahí, oye, Benzema, ¿recordáis? ¿Recordáis el hombre que va a poner el balón en movimiento? Messi, Benzema, detrás Isco para recibir, Cristiano a la izquierda. Marcelo abierto. El Celta que se coloca. Comienza el partido en el tiempo de juego de la cadena COPE. Empate a cero en el marcador. Recuerden, el Madrid le valen 4 de 6 puntos para ser campeón. Primera falta. Falta clara, no hay ninguna duda, de Roncaglia. Por cierto, si está viendo el partido por televisión, a través de Movistar Partidazo, en las opciones de audio está Tiempo de Juego, o COPE, o A2, o A3, nos busca por ahí, así llega a la vez la imagen y el sonido de la narración de Manolo. ¡Dale, Manolo! ¿De dónde va Roncaglia este hombre? Persigue por todo el campo Roncaglia, le hizo falta a Cristiano, le arrastró Benzema, se va el bicho, se va de uno, se va de dos, la quiere poner a Modri, habilita a Vanilo, chuta a Vanilo… Taponeo, Sisto Corner. ¿Marcajes individuales o qué? Por lo que has dicho. He visto a Roncaglia, a Pereiro, siguiendo a Benzema por todo el campo. Sí, está haciendo marcaje al hombre, pero un poco suicida. O sea, acaba de provocar una contra brutal. Bueno, eso es el principio, ¿eh? Pondrá el balón en movimiento Toni Kroos. Todo el Madrid sube arriba. Recuerden, el Celta no va bien de cabeza en su área. El Madrid va como un avión en el área contraria. Arriba. Tocó Jozabed, vuelve la pelota a salir muerta. En banda para Kroos. Kroos habilita pierna izquierda para intentar jugar. Opta por meter la pelota a Marcelo. Marcelo en la frontal. Va a ponerla Marcelo, blandita. Sacó Roncaglia. Vuelve a ganar el balón Luka Modric. Se queda con la pelota, entregando para Kroos. Embotellado el Celta. Ahí va el germano. Quiere pelearla, la gana Guidetti. Le da salida para Bar. Mete pelota larga para Yago Aspas. Ojo a la contra del Celta. Ah, Yago Aspas mete una buena bola para Bas. ¿Cómo trabajó Casemiro atrás? Manolo Sanchís, ¡qué buena contra del Celta! ¡Uy! Sí, la labor de Casemiro es innegociable, pero… Kroos, Manolo, lo que ha hecho Kroos no se puede hacer, ¿verdad? Sí, es que la verdad es que como nos llega con un poquito de retraso, acaba uno perdiendo la jugada, pero sí que hemos visto, pues que Casemiro ha sido fantástico. Ahí va Isco, que roba la pelota, Sisto, mete el balón, recupera Cabral, el cuero que vuelve a quedar muerto para Luka Modric. Primer minuto de partido, Zidane empieza a mover los brazos, Miguel. Sí, está de pie, levantando el brazo derecho, muy atento al partido. Recordemos que la bola la tiene Messi, Benzema, mira cómo le persigue Cabral. Abre en banda izquierda para Marcelo. Marcelo metiendo un buen desmarque de Benzema. Sale Sergio y bloca. ¿Quién juega en el Celta, Santi? El gato de Catoira, Sergio Álvarez en portería. En defensa, Hugo Mayo, Facundo Roncaglia, Gustavo Cabral y Johnny Castro. Por delante, el Tucu Hernández, Jozabed y Daniel Bas. En la derecha está Aspas, en la izquierda está Pione Sisto, arriba está Super Guidetti. Como siempre, el Celta tocando desde atrás, es su fútbol. Aspas combina con Bas. Este abre en banda derecha para el capitán, para Hugo Mayo. Hugo Mayo rifa la pelota para Yago Aspas. Llega Ramos, toca de cabeza Ramos. El balón se va por el costado derecho. Banda a favor del Celta.
¿Quién juega en el Madrid, Miguel? Keylor en portería, Danilo, Varane, Ramos y Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos, Modric y con el centro del campo, Benzema y Cristiano en punta. Sacará Hugo Mayo, va a poner el balón en movimiento al lateral y capitán del Celta de Vigo, viene Josabek, vuelve a tocar para Hugo Mayo, triangula con Aspas, deja para Josabek, pelota nuevamente para el lateral, Hugo Mayo, pierna izquierda, centro Hugo Mayo, nos llega Guidetti, tocó Varane, se la quita de en medio, Danilo, banda para el Celta. ¿Te gusta? El Celta sale a presionar y a hacer daño, ¿eh? No, para nada está esperando al Real Madrid. Yo creo que va a empezar unos minutos apretando a ver qué puede hacer y estamos viendo que no va a tener fácil el Madrid para ahí va para Tucu, este partido. Tucu Hernández para Guidetti, Guidetti para Aspas. Aspas quería meter por dentro. El balón que lo gana Ramos. Buena salida de Ramos tocando para Cristiano Ronaldo. Monta la contra Cristiano Ronaldo. Pitan al bicho, Santi. Sí, le pitan y eso que hay muchos aficionados llegados desde la raya, desde la frontera. Zona limítrofe entre España, entre Galicia y Portugal. Muchos aficionados que han venido del norte del país luso. Es tremendo, Manolo, no sé si lo veréis. El Celta hace marcajes individuales. Pero no es malo para el Madrid eso, campo, ¿eh? No es malo para el Madrid, sobre todo. Así ha ganado a muchos, ¿eh? Al Madrid, sí, sí, al Barça, otros años, ¿eh? Recuerdo que en la Copa, en el Bernabéu, como ganó, fue a la contra. Me imagino que lo que hará será específicos marcajes, sí, sí, individuales. A Benzema, por ejemplo, sí, le persiguen zonalmente cuando vaya a recibir. De todas maneras, eso, si el Madrid lo sabe utilizar, es un arma de doble filo. Bueno. Benzema puede hacer lo que quiera con el central. Vuelve la bola para Casemiro. Casemiro aguanta, toca para Marcelo. Quiere habilitar a Isco. Isco peleaba. Recuperó el balón Hugo Mayo. Toca Jodabé, Jodabé Vas. Mete la pelota larga, el balón que se va fuera. Primero el minuto de empate a cero en el marcador. Tiempo de juego, cabena Cope. ¿Hay nervios en el banquillo blanco? Aparentemente no, hay tensión, no cabe duda. Ganas de que llegue el primer gol, pero aparente tranquilidad. ¿Hay nervios en la grada, Santi? Bueno, pues parece que alguna más o por lo menos motivación por el arranque que ha tenido el Celta en este partido frente al Real Madrid. Ahí va Luka Modric con el balón. Vuelve a volcar en banda derecha, vuelve en marca de Messi. Messi, Benzema, la quiere poner a línea de fondo. Aguanta Benzema, la pone atrás. El balón que va a quedar muerto para Isco dentro del área. ¡Qué buena jugada Benzema! Abre para Marcelo, centra Marcelo. Y el balón que lo recupera Aspas. Van a terminar quitando las líneas de córner de los campos cuando vaya Benzema por ahí, ¿eh? Oye, es alucinante lo que vuelve a hacer el Celta. Johnny se mete al medio, no me acuerdo a quién perseguía, y deja todo su carril vacío. Pero fíjate, eso, yo te decía antes, como estaba diciendo Sanchís, yo creo que el Madrid no es malo que le salga el central a Benzema, porque el central lo puede sacar de su zona, lo puede sacar de su sitio y creas un espacio en hueco que si lo aprovecha alguien va a ser tremendo, ¿eh? En el momento que roba el balón en medio campo, el Real Madrid tiene mucho espacio precisamente porque están descolocados completamente en la zona de atrás el Celta. Va a abrir. Cabral lo hace para Hugo Mayo. Zidane indicando que alguien salga a Mayo. Balón que va para Aspas. Aspas habilita a Hugo Mayo. La va a perder. Robó Isco. Tocó para Marcelo. Marcelo Ramos. Ramos. Marcelo. Progresa Marcelo con el balón divisorio de los dos campos. Qué buena pelota mete para Casemiro. ¿Qué le ha pasado a Casemiro? Se ha tropezado con el balón, ¿no? Aunque pide falta. Yo creo que se ha caído, ¿no, César? Él solo. Ha querido, sí, dar el balón a un lado y se ha caído. Él solo, sí, cayó solo. Yo veo tantos espacios a la espalda de la defensa de los dos, porque los dos son valientes y van para adelante, que el que acierte con el pase es el que se queda solo delante del portero. El Madrid puede tener espacio en la espalda, pero hay una línea de cuatro siempre. El Celta es que, míralos, como dice Óscar, es que se descolocan. Sí, pero mira, ahora, por ejemplo, Johnny, a ver si encuentras a Johnny en el campo. El riesgo del marcaje individual. Mira, Paco, ¿dónde está Johnny? Por delante de Sisto Pione. Pelota para Guidetti. No es fuera de juego. Guidetti se queda con el balón. Entrega la bola para Johnny. Johnny abre para el Tucu. El Tucu quiere meter para Johnny. El balón se va por línea de fondo a puerta. Pero ves lo que te digo. Como el Madrid también defiende muy adelante, es relativamente sencillo poner balones a su espalda. Ahora, si los defensas están bien y atentos, pues. Lo que pasa es que el Madrid está más estructural. El Madrid tiene, sí, una línea hecha de cuatro y aunque tenga espalda, pues no se mueve. Y sin embargo, el Celta, verdad, que con la presión esta que están haciendo al hombre individualmente, tanto a Cristina como a Benzema, eso te crea que el equipo no se está situando bien. Y Vas persigue a Isco. ¿Eh? A Isco, sí. Mira, por todos los lados. Vuelve a jugar el Celta porque ha recuperado por mediación de Cabral. Toca la bola para el Tucu. El Tucu Hernández con el cuero en la divisoria de los dos campos. Mete por dentro para Guidetti de espaldas. ¡Ay, Guidetti! Santi Beón, el hombre, vivirá toda su vida con el error de Old Trafford. Sí, entre él y Bobby. Para mí fue más de Bobby. Tenía tiro Bobby, pero bueno. Sí, pero bueno, cualquiera de los dos la tuvieron en sus botas en el último suspiro de ese partido maravilloso que hizo el Celta en Manchester.
ahí pudo estar la final europea para el Celta. Pues ahí está, espada para Guidetti. Guidetti abre pelota para Johnny. Johnny convertido en extremo. Pierna buena, deja para Sisto. Pico del área, le pega Sisto. Ganó el balón Danilo. Danilo para Toni Kroos. Qué bien la mata Toni Kroos. Cómo abre para Isco. Sale Alarcón. Alarcón en el carril del 10. Habilita Benzema en el carril del 11. Convertido en extremo. Ahí va Messier. Pisa área Messier. La pone abajo. Ganó Cabral. Balón para Sergio. Hay una cosa buena, viene el partido. Ah, perdona, Paco. 8 de partido, una llamada a la suerte, 0-0. La suerte, la que vas a buscar este viernes con el Eurojackpot de la 11. ¿Sabes que este viernes hay un bote de 41 millones de euros? ¡Hala! Sí, con el Eurojackpot, para que tú seas millonario. ¡Tú, atrévete! Dale, Manolo. Vuelve a recuperar la pelota Roncaglia. Deja la bola para Guidetti. Esconde el cuero Guidetti. Se apoya en Hugo Mayo. Hugo Mayo, Jozabed. Toca para Bas. Triangula con Tucu. Tucu, Jozabed. Buena apertura para Johnny. Salió ahora bien el Celta tocando. Atraviesa la divisoria. Ahí está Johnny. Johnny está jugando de delantero. Ahora es un despelote. Es que el Madrid no tiene en realidad a nadie en esa banda. Salvo que Modric llegue. Pero claro, Modric es que no juega allí. Tan pegado a la banda como Isco. Es que Johnny no tiene ahí nadie que le interfiera el paso y se encuentra muchas veces, se va a encontrar muchísimo con Danilo. Pero mira, ahora Paco, como sí. Johnny se ha ido, Benzema se tira a la derecha y le pilla el tiene hueco. Que salirle Cabral allí y ya deja el agujero del medio. De todas formas, lo que te iba a decir antes, el Madrid está encontrando muchos espacios para poder correr. Yo creo que en una contra de estas, en una bien llevada, que la puedan culminar, porque ha tenido ya 4 o 5 presencias. ¡Ahí la tiene en la contra! ¡Ahí va Isco! ¡Isco roba una, roba dos! El balón que queda muerto para Cristiano, habilita Cristiano, pierna izquierda, chuta Cristiano. Estaba claro. Lo estamos y gol, gol, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol del bicho! ¡Gol del animal! ¡Lo estábamos cantando! ¡Le iban a pillar a la espalda! ¡Le pilló Isco! ¡Balón que salió a la frontal! ¡El animal la controló con el pie derecho! ¡Y pegó un zarpazo brutal, animalesco, de bicho puro y duro! ¡Pegó el bicho! ¡El zarpazo! ¡Marcó Cristiano! ¡Marcó el Madrid! ¡Celta 0! ¡Real Madrid 1! ¡Marcó Cristiano! Los goles en tiempo de juego. El del Real Madrid con Cristiano Ronaldo. Con Plus Ultra Seguro, que la vida te puede cambiar en un instante. Asegúrate con los mejores. Plus Ultra Seguro. Seguridad que se comparte. Plus Ultra Seguro. Todo el mérito del mundo para Cristiano, que se va a acercar ya a los 40 que dijo Lama. A veces son 39. Es un zapatazo desde la frontal imparable. Pero hay que ser inteligente en el fútbol. Si hay marcaje individual y la pides al pie, tienes al tío encima. Si la pides al hueco, como ha hecho Isco, armas el lío. ¡Banquillo, Miguelito! Todo nace en un pase brutal de Marcelo a Isco. Al final, Cristiano desde la frontal y con la izquierda a la red. 23 en Liga, 38 en lo que va de temporada. Se fue al banquillo a festejarlo con sus compañeros. Chocó la mano con todo el mundo, incluido a Zidane. Y se formó una piña que suena a campeón. Bueno, la piña fue brutal en el gol. Santi Peón se calla balaído. Sí, evidentemente ha sentado como un auténtico jarro de agua fría este golazo anotado por Cristiano Ronaldo. Miradas entre los futbolistas, sobre todo de ataque. Muchas culpas para Peón. Sisto, que ha perdido un balón que tenía el equipo de Berizzo en ataque. Va la pelota para el Tucu Pereiro. ¿Qué me querías decir? Que se veía venir un poco esto. El Celta se ve perfectamente, está jugando un partido sin ningún tipo de presión, o sea, que quiere hacerlo bien, quiere agradar, quiere ganar este partido, pero hay una desorganización. Atrás es un despelote. Espera, que le pega a Guidetti. Después la parónaba. Pereiro, yo pienso lo contrario. Fíjate, yo creo que el Celta ha sido muy presionado, ha salido queriendo hacer un partido precisamente para no dejarle respirar al Madrid. Eso del marcaje hombre a hombre te dice la presión y lo que querían hacer, pero sin embargo, como estábamos comentando, es que el Madrid, con la calidad que tiene, si le dejan los espacios para correr y le dejan los huecos y que puedan dar un pase, pues Boli, pero es la tercera vez que vemos un 3 para 2, ¿eh? Claro, pero lo veníamos diciendo, fíjate que cuando estábamos hablando Manolo y yo de esto, ha venido la jugada que ha dicho, bueno, pues ahí lo tiene y ha salido el gol. Dos cositas, perdona, de sí, Cristiano. No, claro. ¿Cuántos goles lleva Cristiano? En total, en las Grandes Ligas, 367. ¿Y con eso adelantado a Greaves? Sí, ya 366, es el máximo goleador de la historia en las 4 Grandes Ligas europeas. ¡Espera, que roba Jodabed! ¡Perdona, Paco! ¡Balón para Aspas! ¡Aspas para Jodabed! ¡De espalda Jodabed! ¡Se gira con Casemiro delante! ¡Quiere picar a Yago Aspas! ¡Qué rápido Ramos! ¡Intuitivo! ¡Anti de Boer recuperó! ¡Aguantó el balón! ¡Ahí va Marcelo! ¡Quiere salir Marcelo! ¡Falta de Hugo Mayo! ¡Aplaude Zidane a Marcelo!
que está también subiendo mucho por la banda y que, insisto, le ha puesto ese balón espectacular a Isco en el gol. Yo creo, Manolo, Poli, lo mejor que ha hecho el Madrid, marcar pronto, porque ahora sí que vas a manejar todos los tiempos del partido. No, Y algo de tensión se ha liberado, ¿eh? Los abrazos eran de… Joder, qué nervios teníamos antes de esto. Es que es un partido muy importante y el Madrid quitarse esa presión ahora mismo me parece que le va a dar una tranquilidad para afrontar lo que queda de partido. ¡Ojo, otro error de Casemiro! ¡Pelota de Jodávez para Guidetti! ¡Guidetti, Jodávez! Ahora ya no sube Johnny. Yo creo que le han dado órdenes que ya no suba. ¡Jodávez! ¡Sisto con el balón! ¡Toca para Guidetti! ¡Guidetti busca la salida entre 14! ¡El cuero que va para Sisto! ¡Sisto 1! ¡Sisto 2! ¡Ahí está Sisto aguantando, tocando para Johnny! Johnny con el cuero, chuta Johnny, se envenena el balón y detiene Navas. De forma, el Celta es el Celta, cuidadito. No, y si el Madrid pierde balones, como has dicho, el de Casemiro, es que yo no lo he visto la pérdida, pues son líos. Yo lo que te pregunto es qué planteamiento podría hacer el Celta frente a este Madrid. Es que es complicado jugarle. Complicado, si te echas para atrás le das demasiada iniciativa, si te echas para adelante dejas demasiado espacio por detrás. Yo creo que está jugando como juega él habitualmente, pero exacto, solamente la diferencia, Pereiro, que lo ve todas las semanas, es eso que ha hecho de marcar individualmente y descolocar su línea de cuatro. Hoy en día el marcaje individual para un jugador a lo mejor se lo puedes llegar a entender y no sé. Yo insisto que lo pero he hecho para más jugadores hasta en el Camp Nou y le ha salido bien. Lo que pasa es que yo creo que para eso tienes que estar físicamente, pero como toros, toros. Como tiros. Y jugándote algo, Paco. Que al final, yo sigo pensando como Manolo que los marcajes individuales ya es muy arcaico. Eso es muy Manolo, pero si lo haces todas las semanas. Y Bielsa lo hacía también. Claro. No, pero puedes hacer un marcaje de influencia o la influencia del juego donde incida el juego del futbolista. Pero seguir a un hombre campo por todos los sitios del campo como estaban haciendo. Mira, creo que sale Cristiano. Entrega la bola para Isco, la divisoria, dobla para Modri, arranca Modri desde atrás, ahora vuelve a jugar para Isco, da cloroformo, decías, Poli. No, eso, que yo creo que lo han dejado de hacer, yo creo que ya no van a seguir el hombre contra hombre, Me eso, parece a mí, Que yo creo que tampoco, pero sí, que van que lo hacen, uno detrás de otro. Si es que todas las semanas hacen más. Claro, se hacen lo mismo siempre. Ahí va Cristiano abriendo para Marcelo, convertido en extremo. Marcelo va a encarar a Hugo Mayo, recula Hugo Mayo. Se quiere ir Marcelo de él. Hugo Mayo le quiere cerrar. Forzaba, metió el cuerpo bien. El Tucu recuperó la pelota para el Celta. Balón para Yago Aspas. Se la pide Sisto. Sale el Celta a la contra. Tiene espacio por delante el Celta. Corre el Celta, la pide Aspas. El balón de Sisto, falta. De todas formas, sigo pensando que el Celta es mucho equipo, está jugando en su casa. El Madrid no se puede descuidar ni se puede venir a ponerse tranquilidad, porque yo creo que si baja el ritmo del partido y no va por el segundo gol, se puede llevar una sorpresa. Yo sigo pensando, igual que el partido de vuelta en Manchester, que el Celta juega cojo por la banda izquierda con Sisto es diestro cerrado. O sea, no toca el balón con la izquierda ni queriendo. Y que el lateral no es zurdo, es que son las dos cosas. Exactamente. Cada vez que toca un balón, se tiene que ir hacia afuera, hacia atrás. Enseñan la falta del Tucu. Vamos. ¿Me parece empujón del Tucu a Marcelo cuando la recupera o no, César? Sí, es una falta clara. Sí, la ha pitado, ¿eh? No, la ha pitado. No, cuando ha salido esta contra del Celta. Correcto. Bueno, atención a Bas, que va a ser el encargado de golpear una falta. En tres cuartos del terreno de juego del Real Madrid. 0-1 gana el Madrid. ¿Quién marcó? Marcó el bicho, marcó Cristiano, la pone Bas. Blandita, punto de penalti, balón que quedó muerto. Sale Navas y atrapa. 16 de partido, 0-1, gana el Madrid. Oye, tienes entre 18 y 31 años. ¿Eres de los que valora una buena experiencia? Más allá del dinero. Cuenta un 2-3 Smart, la del Santander. Contrátala en tu móvil, en solo 5 pasos o en tu oficina y disfruta ya de un montón de ventajas. Toda la información en másalladeldinero.com. Un 2-3 Smart y un 2-3 Smart Premium del Santander, claro. Santander, un 2-3 Smart. Dale, Manolo. Nueva contra del Madrid. Ahora cerró providencialmente para el Celta. Hugo Mayo, balón que vuelve a tener el equipo celeste. Hay gol de la Juve. Y lo marca Dani Alves. ¿Cómo está el lateral? ¿Cómo está el lateral, el ex del Barcelona? ¿Cómo enganchó con una volea tremenda con la pierna derecha? El primer gol del partido, el primer remate al palo había sido de la Lazio, de Keita Valdé, pero el primero en golpear es Dani Alves. Juve 1, Lazio 0, minuto 12 de la primera parte. Ha metido gol porque le ha dado horrible, le ha dado pero fatal. Pues menos mal que le ha dado mal, Poli. No, por eso ya lo vas a ver ahora en la repetición. El balón bota en el piso y supera al portero por arriba. Porque le da horrible, mira cómo le da. Hay córner en Vigo. Hay córner a favor del Celta, tiro de Sisto. Balón que tocó en el defensa, Navas quiso evitar el córner, pero no pudo. Danilo.
Oye, se desespera Llopis en el balón parado del Madrid. Debe haber algo que no le gusta a Miguelito. Mira, otra vez sale. Creo que son los marcajes. Se ha metido prácticamente en el campo. Es el que controla los tiempos, los marcajes, el balón parado, y algo no le gusta. Ahí va Bas, que va a poner el balón en movimiento. Lo va a poner con la pierna derecha, la pone Bas. Blandita el primer palo. Toca Hernández. El balón que se va fuera puerta. Fue Cabral finalmente que golpeó de cabeza. Balón que se va fuera puerta. Boli, que ocupaba tu zona. ¿Tú no ves últimamente a Benzema muy rápido? Muy rápido, estoy contigo, sí señor. Yo no sé si además, ha hecho está ágil de movimientos, ¿verdad? ¿Has visto cómo está ágil de movimientos en velocidad? Le veo muy rápido. Él dijo que había perdido 5 kilos de noviembre acá, 5 kilos. Es que 5 kilos es una mochila muy pesada, aunque te parezca broma, Lleva el Celta dominando 5 minutos. Desde que ha metido el gol el Madrid, Paco. No sé si por el Madrid está esperando para ver si pilla otra contra, no, pero es una cosa indefinida ahora mismo el partido, Manolo. Vuelve a tener la Ramos, juega para Varán, Varán Cross. Yo creo que cada vez que el Madrid sale de la presión le genera al Celta un lío, Totalmente creo de acuerdo. Creo que el Madrid le está esperando, a ver si lo puede apuntillar. Es que has visto que le acaba de coger una otra contra hace un momentito otra vez, y lo que creo que está buscando el Madrid, pero yo creo que se equivoca. El Madrid tiene que ir a por el partido ya, a poderlo zanjar. Cada contra que le coge el Madrid al Celta, superioridad numérica del Madrid, Ahora un 4 contra 2, 3 contra 2, es que el Celta, tú mira, que Johnny prácticamente está jugando por la zona de interior, media punta, de extremo, está jugando de todo, está como acumulando un tío más que no defiende. Y lo que Madrid no tiene que hacer es descomponerse, ahora mismo tiene que funcionar equipo, sea 30 metros del área o a 60, pero sin descomponerse. Mira qué autopista tiene por aquí, Marcelo. Claro. Tú fíjate, Hugo Mayo siguiendo a Isco en el círculo central. Mira, Marcelo. Solo. Mira. Hombre, ahí está. Paco. Es que aspas a Marcelo, le va a seguir poco, pero yo creo. Ahí va Marcelo, la pone. Marcelo. Toca Cabral. Va a correr. Sisto la va a pelear. Llega Danilo. Se la lleva Danilo. La pone mal puerta. Pedía mano Cristiano Pione Sisto, por cierto. Lo que está corriendo Cristiano también. De todas formas, digo, Manolo, Poli, Pereiro, una cosa son los marcajes individuales y otra es perder el dibujo en el campo. Es coordinado. O sea, no puede irse Hugo Mayo al medio y que Marcelo esté solo en la banda izquierda. Pero Manolo, el problema que tiene el marcaje individual es que se carga cualquier tipo de estructura, O sea, aquí te dicen, persigue a este tío durante el partido por donde vaya y ¿qué haces? Has pasado, bajado un ratito, pero ya cuando ha visto que tenía que bajar, ¡puf! Y que ha bajado como 5 metros tarde. Paco, es que lo mejor que puedo hacer es que Aspas me vaya detrás de Marcelo para que lo aleje de la portería y le gaste. Y eso ya va a hacer que Aspas tenga que hacer 50 metros cada vez que quiere ir para arriba, Bueno, pues ha marcado banda a favor del Celta. Casemiro intentó robar a Aspas, pero finalmente la bola se le marchó. Hugo Mayo sacará de banda. Va a buscar a Aspas. Toca de primeras para Jozabed. Jozabed abre la bola para el Tucu. El Tucu con Bar en el círculo central. Apertura en banda izquierda. Llega Sisto. Va a encarar a Danilo. Por ahí busca permanentemente el Celta a romper. El cuero que vuelve nuevamente para que lo tenga Jozabed. ¡Qué buena apertura para Hugo Mayo! Controla Hugo Mayo. ¡La quiere poner! La puso blanda y mal. Detuvo Keylor Navas. De cualquiera de las maneras que el Madrid plantee el partido, una cosa, un mandamiento para el Madrid es no dejar de llegar. O sea, sea la contra o sea por dominio, llegar. Porque si no, el Celta cada vez va a estar más cómodo en campo del Real Madrid. Hay gol en Francia que puede valer una liga. Sí, señor, puede valer porque ha marcado Kylian Mbappé para el Mónaco. Un gol que de todas formas corroboraría que el Mónaco sería campeón de Francia. Le hace falta un empate, pero está ganando. Mónaco 1, Saint-Étienne 0, gol de Mbappé. Dale, Manolo. Vuelve a tenerla el Celta, que como decían, maneja últimamente el balón, pero no las ocasiones. Ahí juega Roncaglia para Cabral. No veo nervioso a Zidane. Bueno, ha habido un par de gestos ahí cuando el equipo no circulaba rápidamente el balón. Algún error de Casemiro también, que se ha puesto algo inquieto, pero por lo demás, tranquilo. Roba Danilo, le quita la pelota a Sisto. Sale rápido el Madrid a la contra. El cuero que la tiene Luka Modric, falta. Joder, vaya recorte que ha pegado Mbappé en el gol que no al había portero, visto. Sí, estaba un poquito adelantado en el inicio de la jugada, pero la definición es muy bonita. El niño vale, Sí. Oye, este niño, ¿cuántos goles lleva ya este año? Lleva un cerro ya también, Pues te lo voy a decir. Incluso ahora mismo. Una colina, más que un cerro ya. Sí. Cerro porteño. ¿Se recupera Modri, Miguelito? Sí, se ha puesto de pie, parece algo dolorido, pero no va a tener problemas para seguir.
De todas formas, media tarjeta ahora. A mí me parece que el Madrid tiene que intentar volver al origen del partido, al principio, porque yo creo que está un poquito dejado. Ha bajado un poquito el ritmo y no sé, no me está gustando ahora mismo cómo está el partido. Pero no lo veo incómodo, ¿eh? Poli, que se encuentra muy cómodo en el campo, ¿eh? Puede ser eso, sí, Manolo. Yo no lo veo incómodo. Pero me gustaría que, no sé, tuviera otro un poquito más de actitud. Que, fuese por otro. Hombre, que fueran 4-0 ya. No, hombre, si fuera 4-0 me quitaba el pesar, la verdad, y el miedo que estoy pasando. Pero te voy a decir una cosa, con 1-0 también me voy apañando. De todas formas, actitud no se le puede... No, Manolo, pero ha perdido el dominio del partido. Para mí me ha gustado mucho cómo ha empezado el Madrid. Lo que pasa es que yo creo que a partir del gol... No, ha visto Poli, lo que está viendo es que el Celta para nada se está metiendo atrás, está acumulando gente arriba y está esperando el momento para meterse hacia arriba en una contra sin perder la posición. Ahora mismo no tiene nada que arriesgar. Sí, sí. Pero a mí me da miedo que el Celta llegue a la portería. Yo estoy con Manolo, yo creo que el Madrid está muy cómodo en el campo. Pero muy cómodo. Eso me preocupa. Y bien está colocado, yo creo. Está con la puntilla en la mano para matar. Va el balón para Marcelo busca a Messi, ¿eh? Messi entre líneas, le persigue Roncaglia. Balón para Casemiro, abriendo para Luka Modric, engancha con Isco, Isco gira, vuelve a tocar para Modric con el balón. El Madrid, luego al Celta le cuesta mucho robarle, ¿eh? Sí, una vez que pasa la primera línea, sí. Mucho, mucho. Porque para robar tiene la presión tiene que ser mucho más exigente y eso desgasta demasiado, no es fácil hacer. Yo sigo pensando que deberían probar Aspas por la izquierda e Isco por la derecha. Isco por la derecha, porque el Celta no tiene profundidad ahora mismo por las bandas. Pero Oscar, no te esfuerces mucho hoy, que este es un partido que no tiene importancia. Además, después de que me has hecho tú y lo pató la vida con lo que has dicho, Poli, antes, yo ya te admiraré siempre. Poli, si Pereiro va más con el Madrid hoy que tú. Bueno. A mí me ha ganado para siempre. Ya ganó que había Pereiro. Paco en la planilla ha puesto comentarista del Madrid, Sánchez y Pereiro. Comentarista del Celta. Poli Rincón. Exactamente. Ahí va la pelota para Kroos. Kroos se va en velocidad de Hugo Mayo. La pone Kroos. La baja el bicho. Metió la pierna Roncaglia. Vuelve el balón para Isco. Isco la quiere poner a Cristiano. Puño de Sergio. Me quería poner a mí de comentarista del Celta. Le he dicho que no. Pues no lo entiendo, Pepe. Tú puedes que seas más del Celta que todos los que hay aquí hoy. No, te he dicho que no. Fíjate lo que te digo, Pepe. No estoy para comentarios hoy. No. Lo que se ha conseguido el Celta es taponar los remates del Madrid. O sea, Madrid ahora ya no le termina la jugada. Está un poco más sereno, me parece. ¡Vale, bola para Aspas! ¡Aspas se va por dentro! ¡Cambia! El juego lo hace en banda izquierda para Jodabed. Tiene la pelota Jodabed. Quiere llegar a la frontal del área. No le sale nadie. Jodabed mete para Sisto. Chuta Sisto. Fuera. Se la pedía Jodabed. Vaya bronca de Aspas para Jodabed. Vaya Santi. Bronca Manolo, que le acaba de echar Iago Aspas a Pione Sisto por no haberle dejado la pelota. Estaba madre en posición mía. Franca el 10 del Celta para chutar a portería. Pero él tiene posición de tiro, ¿eh? Sí. Yo estoy con Paco. Yo creo que ha hecho bien, ¿eh? Ahí si acabas mal, pues mala leche. Pero remata con la zurda, Paco. Pero tiene posición de tiro, ¿eh? No, sí, pero fíjate, tiene un tiro francamente franco. El tiro era bueno, pero la pared, si le hace la pared... Y para mí tarda... Bueno, tarda no. Es que decide no salir de la cueva de Varane. Varane últimamente tiene cosas raras. Yo creo que ha habido fallos de todos. Tenía posición de tiro, posición de pase. Varane no sale, Varane se para. Mira que roba Modric, perde la Paco, se la lleva Modric, mete la pelota para Messi, Messi, la pone abajo Messi, Roncaglia córner. Llegaba Cristiano. Providencial Facundo Roncaglia lanzándose al raso para mandar la pelota a córner. Qué bien Benzema, ¿eh? Al Madrid le cuesta nada a crear una ocasión de gol. Oye, Benzema, como ha dicho Sánchez antes, ha hecho una, ¿eh? No ha hecho más, el gol y esta. No, pero ha llegado con claridad al área. Lo que es la sensación de cómo se vaya de su par. ¡Marcelo la pone Marcelo! El balón que queda muerto. Aspas se lo quería llevar. Cuero que va para que la tenga Isco. Isco dentro del área va a golpear. Isco chuta Isco. Guidetti corner. Dice Paco, nada más que ha hecho dos, Benzema. Dile a Guidetti cuántas ha hecho. No, el Celta yo creo que ninguna, ¿no? Claro, bueno, no sé si me olvida alguna. Precisamente porque, vuelvo a repetir, los extremos no tienen probabilidad de centrar y cada vez que intentan tirar siempre tienen que ir adentro y al Madrid le ayuda a replegarse. ¡La pone Kroos! ¡Sisto tocó de primera! El que despejó la bola fue Hugo Mayo, la bola que va para Casemiro. El esférico en horizontal para Dalilo. Terreno ya del Celta de Vigo. Habilita Modric. Modric con el balón. Llega a la frontal. Quería meter a Benzema. Ahí de cara. Sale el Tucu. El Tucu progresa. Tiene espacio el Tucu. Abre para Sisto. Sisto pelea. La va a perder. Se cabrean con él. ¡Santi! Sí, mucho además porque ha perdido. Espera, que va Benzema. ¡Qué bien le cerró ahora!
Roncaglia a puerta. Cada balón que los de arriba del Madrid piden al hueco sí es peligroso, de verdad. Lo más que no la ha cerrado, no ha terminado la jugada. 27 de partido, 0-1, gana el Madrid. Oye, presentamos ahora en tiempo de juego, vaya fichaje, lo nuevo de Volkswagen Vehículos Comerciales, el nuevo Caddy. ¡Nuevo Caddy, Paco! ¡Nuevo Caddy Edition de Volkswagen! Menudo fichaje, desde 15.400 euros al mes. Desde 15.400 euros. Precio total de tu nuevo Caddy Edition. Perfectamente equipado. Date prisa, solo hay 200 unidades. No te quedes sin tu Caddy Edition. Desde 15.400 euros. El nuevo Caddy. ¡Nuevo Caddy, Paco! Nuevo Caddy Edition. Vete ya a tu concesionario Volkswagen. Volkswagen. Dale, Manolo. ¡Ojo lo que acaba de hacer Isco! Entre dos se fue, le tuvo que meter la pierna más. ¡Falta clara! Pero fíjate, para tener el Madrid a Isco, Modric, Kroos, no sé, luego sale la posición y me deja en ridículo. Las sensaciones que tiene el balón más el Celta que el Madrid. Yo estoy de acuerdo contigo. O por ahí, vamos. Tengo la misma sensación, sí. A ti, como a mí, te gustaría que tuvieran más... Posiblemente, Paco, lo que dices es verdad. En posesión lo tiene más el Celta que el Madrid, pero... El Madrid cuando pisa campo del Celta da más sensación de peligro sí. Que el Celta cuando pisa campo del Madrid. Es verdad. Lo que pasa es que como yo pienso un poquito más allá, algunas veces estoy pensando. Josabel la tiene en la frontal, abre para Sisto, falta y amarilla Casemiro. Sí, la segunda bueno. Falta del brasileño, se tiró haciendo bueno, una hola, tijera sí, en ahora. El césped. Pero y la primera cartulina amarilla para el Real Madrid no estaba percibida. Ha llegado tarde. Se le ha ido la pinza, de todas formas. Si no tiene, ahí ya al borde del área no hagas eso, ya hombre. Había soltado el balón el jugador del Celta. ¿Para qué va al suelo? Ha llegado tarde, sí. Nada que decir, ¿no, César? No, sin discusión. Él mismo se da cuenta del error que cometió. Y falta peligrosísima. Desde ahí, ¿quién es el mejor para tirar? Va a tirar la aspas, aunque para mí es mucho mejor posición para Bas. El puesto bueno de verdad en este caso, en este tipo de faltas, es para Daniel Bas, pero yo tampoco descarto que la pegue o por abajo, como en Gijón, o por fuera, Yago Aspas. Cuidado, bueno, que no se quede con 10 el Madrid. Que pues, escucha. La falta es peligrosísima, ¿eh? Por el paro del portero o por el paro de la barrera. Es lo que dice Lama, que a veces no mide Casemiro. No mide. A veces no, casi nunca mide. No mide, mide más de lo que parece. Porque bueno, es que al lado de todas. La pelota están Bas y Yago Aspas. Yago Aspas quiere ser máximo goleador español en la liga. Bas quiere meterla con la derecha. Keylor Navas. Barrera tapando palo derecho. Él en el centro de la portería. Yago Aspas y Bas hablan. Martínez Munera sacó la amarilla a Casemiro. Tres hombres buscan rechace. Ahí va Bas. Chuta Bas. ¿Para dónde Navas? Fuera de juego de Roncaglia. Fuera de juego, otros puños salvadores de Keylor. Fuera de juego de Roncaglia. Vaya chutazo. Irá al cuerpo del portero. Pero iba con tal fuerza que la ha pillado. El cuerpo doblado y ha metido los puños, no ha podido ni atrapar. Gol en Italia. Lo marca la Juve y lo marca Leonardo Bonucci. Su central en un córner lanzado desde la izquierda, prolongado al primer palo por Alexandro. Y Bonucci se filtra muy bien y marca el segundo. Estamos en el 25 de la primera parte en el Olímpico de Roma. Juve 2, Lazio 0. Roncaglia no ha conseguido rematar el rechace de Navas, pero ¿estaba en fuera de juego? Sí, estaba un poco más adelantado, tenía el cuerpo más adelantado, por lo tanto, era fuera de juego. Dale, Manolo. Si se agacha, le da la pelota, ¿eh? Sí. Bueno, hay que decir que no marcó gol, ¿eh? O sea, que no hay ninguna duda de la jugada. Es que no ha conseguido domar el balón. No. Está perdiendo el dominio del partido al Madrid, ¿eh? Desde que metimos el gol, el Madrid ha perdido eso que estamos hablando. Totalmente. Es verdad que tiene presencia luego en el área del Celta, que llega, que ha tenido varios contraataques buenos, pero no tiene el dominio del partido ahora mismo. Para mí es la sensación que yo tengo. ¡Ojo al error de Ramos! ¡Se la lleva Aspas! ¡Aspas dentro del área, caracolea! ¡Aspas aquí de Barán! ¡Chuta Aspas fuera! ¡Uy, Ramos! No hemos visto el error. ¿Qué? ¿Se la ha dado directamente a Ramos a Aspas? ¿O qué? Pide disculpas. Se la ha dado. Pide disculpas ahora a Sergio Ramos a sus compañeros. Y ahora también Aspas. Santi ha abusado de chupón, ¿eh? Sí, porque está bastante calentito. Se ha quejado muchas veces con Pione Sisto de que no le han dado la pelota. Y aquí sí ha abusado. Hemos visto ahora el error de Ramos. Es que hay un punto de tranquilidad que si es excesiva es mala para el Madrid. El verse con 0-1 y decir, venga, tranquilos ahora. Estoy contigo. Has pasado aquí porque se ciega. Vamos, tirar a gol de donde quiere tirar cuando estabas solo en el segundo palo. Pero además, porque el Madrid repliega bien, pero la jugada es complicada, ¿eh? Ahora, con 2-0 sí puede jugar complicada. Tranquilo, pero con 1-0.
Este resultado es peligrosísimo, claro. Pepe, hazme caso. Te puede empatar, es que, en cualquier momento. Es que de cualquier jugada. El empate no es un mal resultado para el Madrid. Ah, bueno, ya. Pero no, Manolo, no, eso no es buen Madrid resultado. Ahí tiene que salir a ganar, hombre. Mira, el Zidane, Madrid tiene que ganar. Zidane está enfadado con Keylor Navas porque ha sacado al centro otra vez en largo y le dice que saque a las bandas. Claro, es que eso es de primero de bus. Si me permite, Manolo, no existe el bus, pero bueno. El Madrid no puede llegar al partido del Málaga teniendo que ganar por obligación. Claro. Hoy tiene que ganar el partido, hoy. Bueno, hoy pues es la clave. Va a llegar a Cardiff teniendo que ganar por obligación. Pero ¿no? Es diferente. Ahí es va diferente. La pelota que la pone Cristiano fuera. No, porque en Cardiff, en Cardiff puede haber problemas. Dejaros de Málaga y de Cardiff, que es el partido, la liga está a juego hoy y luego ya veremos si el domingo y luego ya veremos Cardiff. Sí, no digas cosas que le pueden enfadar a Paco. Venga, va la pelota para Sergio. Sergio golpeará fuerte con la pierna derecha. Balón arriba, lo va a buscar un Gomayo. Marcelo que la deja salir. Saque de banda favorable al Real Madrid. ¿Cómo anda Zidane? Bueno, ya te digo que algo inquieto. Al principio arrancó bien, pero ahora está más tenso. Y corrigiendo algunas cosas de los futbolistas, ahora dialogaba con Marcelo. Pereiro, tú que conoces a este público, el público se lo empieza a creer. El público se empieza a creer porque la realidad es que el Celta está mucho mejor plantado que los primeros 20 minutos del partido. Madre mía, Casemiro. Y ya se ha cantado Manolo el Berizzo, quédate. Guidetti, falta Ramos. Y protesta Guidetti a Linier. Viene el árbitro a intentar charlar también con el delantero sueco, le dice que se vaya. Y ha pitado falta favorable al Real Madrid. Guidetti dice, primero me empujó Ramos, luego le empujé yo a él. César. Primero la hace Guidetti la falta, en ataque, yo creo, ¿eh? Vamos a ver, Guidetti, vamos a ver la repetición. Ramos, vamos a ver la repetición. Sí. Con el cuerpo. Le mete la pierna derecha entre las piernas a Ramos. Correcto. Sí, le empujó un poquito a Ramos también. No la tocábamos, Pepe, hazme caso, ni la tocaba. Nada. Pepe, eres más del Celta que todos estos. Ahí va Guidetti, buena dejada de Aspas. ¡Qué mal, Guidetti! Volvió a perder la oportunidad, tenía Aspas. Y a Sisto por el otro lado. Johnny, a la carga Johnny, balón para Sisto. Sisto, Johnny. Johnny, Jodavet. Jodavet, Tucu. El Tucu, ahora han cambiado la posición. Tucu y Bas juegan los dos de medio centros. Sí. Y Bas, perdón, y Jodavet engancha. Así es, juega mejor el Celta. Yo pensaba que iba a salir así de principio, con los dos medios centros ellos dos y luego Jodavet de media punta. Al principio jugó con Bas de enganche y ahora ha metido a Bas al lado del Tucu y Jodavet de enganche. Al margen de la pizarra, yo creo que desde el gol, por tranquilidad excesiva en Madrid o por mala leche del Celta de reaccionar, el Celta saca el balón. Y el Madrid es un equipo construido para tener el balón. Sí. O sea, sin balón, Modric va a sufrir, el otro va a sufrir. Pero para eso, Paco, hay que recuperarlo igual que la tenía al principio. Era más difícil que lo tuviera al principio que no ahora. Porque ahora ya han pasado 35 minutos y ya el Celta va perdiendo el partido. Oye, ha nombrado poco, ¿verdad, Poli, a Isco? Muy poquito. Manolo, no, dos o tres veces. Sí. Las que le han caído, que han sido cuatro, las ha hecho bien. Las ha hecho bien. Pero sí, es que el Madrid no tiene el balón. No tiene balón. Claro. He nombrado poco a Isco, poco a Kroos, poco a Modric. Poco, sí. Y a Danilo, Marcelo, nada, es prácticamente. Que no tienen el balón. ¡Vuelve a la carga el Celta! ¿Ves? ¡Aspas le quiere llevar el balón! ¡Ojo, Aspas chuta! ¡Aspas fuera! ¡La volvió a tener Yago Aspas! ¡Tiró el palo corto! ¡El balón se estrelló en el lateral de la red! Pues no hay nada que le dé más moral a un equipo que terminar jugadas y que el otro no te las termine. Porque el defensa se va sintiendo con más valentía para irse para arriba. Y los de delante con más valor para tirar. Yo hace un momento pensaba que el Madrid estaba a gusto, empiezo a pensar que deja de estar a gusto. Mm. Es demasiada la iniciativa que tiene el Celta por encima de los deseos del Madrid. Yo creo que empieza a no controlar el partido. Ahora peleaba Roncaglia. Bas ganó el balón, tocó el cuero para Johnny. Johnny pide Tucu por dentro, pero prefiere jugar para Sisto. Sisto va a encarar en banda. Aguanta Sisto. Se quiere ir de Modri. Se va con facilidad. Llega la ayuda de Danilo. El cuero que llega para Yago Aspas. Frontal del área, Aspas. Chuta, Aspas fuera. ¿Sabes lo que pasa? Que un cambio que va a tener que pensar Zidane es meter a Lucas. Es decir, alguien en la banda derecha para que Modric no llegue siempre tarde a la cobertura de las subidas de Johnny, que son las menos preocupantes, pero sobre todo si las de Pione Sisto. Estando de acuerdo contigo, pero el problema es que el Madrid ya no recupera ningún balón, Paco. Es que el Madrid no tiene segunda jugada, no existe. Pero sobre todo que lo pierde. Claro, no, o sea, lo pierde y no lo recupera. La presión del Celta la está haciendo tan bien que el Madrid lo está perdiendo. Es que si no vuelves a recuperar la pelota, difícilmente vas a hacer tu daño y el contrario te lo puede hacer perfectamente. Da como la impresión de que está cansado el Madrid. Yo lo que veo, por ejemplo, a Casemiro le veo muy impreciso. O sea, ahora mismo vuelve a perder otro balón. Veo que la salida de pelota del Madrid cuando recupera es mala.
O sea, no tiene buena salida de balón. Y no. Luego veo que no le aprieta al Celta cuando el Celta recupera la pelota. Es que os habéis dado cuenta que el Madrid no llega ahora a la jugada. Normalmente mira, que llega Johnny, Varane que va a cerrar. Johnny aguanta. Quiere marcharse. Piden mano de Varane. Piden penalti, César. Vamos a ver la jugada. Va a haber amarilla por protestar. Amarilla para Yago Aspas. Pues igual le da la mano, porque la mano sale disparada para atrás. Sí, sí, darle pero es la mano. ¿No? Pero vamos a ver, es que la está pegado el jugador al futbolista del Celta, que luego le pega la pelota. ¿Cómo va a sacar ahí la mano? Si es que no, ni la saca. No, piden mano de Varane, bronca en Balaídos. César Muñiz Fernández. Uy, pues es amarilla mano, para Yago Aspas. A mí me parece que es mano. Justo esta toma es de perfil y no lo he visto bien, pero. Sí. Es penalti. Sí, sí, la tiene. Yo la tiene. Te voy a decir, no sé si es penalti o no, es fuera del área o dentro, pero a mano sí que es. Mira, no sé fuera, si del área. Fuera del área. Y un primero. Detalle: se ha ido Cristiano aprovechando el parón a la banda, se ha tapado la boca y está hablando ahí con Zidane 30 segundos, ¿eh? No lo ve claro el portugués. Espera, es mano fuera del área. ¿Es mano fuera del área? Es fuera del área. O es mano fuera del campo y por eso hay saque de puerta. No, no, es fuera del área. Entonces, capita el árbitro. Porque lo normal es que pitar a córner, si no ha visto mano. No, porque rebotó en Johnny. Que luego pega Johnny. Que deja seguir después del despeje. Vale, vale. Yo entiendo que voy a decir una cosa. Mira, ya habéis dicho que fuera del área, está claro que fuera del área, pero yo creo que Varane quiere quitar la mano cuando ve que la pelota le viene aquí, porque la mano va para atrás. Es voluntarísima. Es la misma mano que el otro día le pitaron. Aquí le pitaron un penalti en el primer. A mí me ha parecido intuitiva, de esas que la hace sin querer. Eso es. Te va a pasar el balón al lado de la cintura y dices, coño. Eso es. La saca sin querer, creo, ¿no? Hay que dejar claro que es fuera del área completamente. Clarísimo, y absolutamente sin ninguna duda, ¿eh? Pero qué jugador el otro día le pitaron un penalti. ¿En qué partido? Que sacó la mano sin querer atrás y le dio la mano claramente. No obstante, en esta jugada, Manolo, el árbitro, el cuerpo del mismo jugador, de Varane, le tapa la visión y no lo puede ver en la vida, ¿eh? Ya, pero tiene ahí al juez de línea, lo puede. Ahora, está muy lejos, Manolo. Ahí está muy lejos. La cosa es que la sensación es que el Celta está arriba y el Madrid jugando con fuego, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Martínez Munuera se está complicando porque ahora marcaba juez de línea. Saque de banda para el Celta, corrigió Dios, saque de banda para el Madrid. Yo te voy a decir una tontería, pero yo creo que el Madrid ha metido el gol, ha conseguido el botín y le ha entrado el vértigo de. No, para mí que le ha entrado el vértigo, Paco, a perder lo que tiene. Fíjate lo que te digo. Me está diciendo Luis Ángel Duque que la mano de la que hablas, Manolo, es al Betis contra el Lega. Yo no la recuerdo, pero al Betis contra el Lega. Me dice. Exacto, exacto, esa es. Que le pitaron penalti, igual que esta, ¿eh? No, pero esto no es penalti. Está fuera del área, ¿eh? Claro, si fue dentro del área sería penalti. Ahí va Cristiano con el cuero. Habilita Benzema, fuera de juego. Fuera de juego. Últimos 5 minutos, domina el Celta, 0-1, gana el Madrid. Oye, pase lo que pase, que nadie te quite tu sobremesa, ni hoy, ni mañana, ni ningún día de tu vida. Tu derecho a pedir lo que te gusta. ¡Un Rúa Vieja con hielo! ¡Un chupito de Rúa Vieja! Y que aparezca la botella verde, el campeón de la sobremesa. Desde 1889. Rúa Vieja. Licor de hierba. Rúa Vieja. Orujo. Rúa Vieja. Crema. Rúa Vieja. Charán. Rúa Vieja. Licor café. Rúa Vieja. Rúa Vieja. Rúa Vieja. Rúa Vieja. ¿Qué pasaba con el fuera de juego de Benzema? ¿Me está diciendo Parra? Que no era. Ah, vale. No era fuera de juego, no. Estaba en línea. Lo temía. Zidane lo protestó. Pues la pitó el juez de línea. Va la pelota nuevamente para Cabral. Abre a Roncaglia. Desde que ha metido a Jozabed de enganche. Vas de tapón. Y el Tuco. El Celta es otro equipo, ¿eh? Hombre, claro. Sí, yo siempre dije que Bas a mí me gusta mucho más donde está jugando ahora mismo, que es donde empezó a jugar en el Celta. Lo que pasa es que después Berizzo empezó a retrasar la posición del Tucu y a Bas le ha puesto hasta de extremo, lo ha puesto. Sí, exacto, pero, y de lateral también. Escucha, Yoska, y desde que ha quitado uno contra uno, que estaba corriendo también a los centrales por todos los lados. El Celta está muy bien colocado en el campo ahora mismo. Ahora está fenómeno. ¡Va la bola para Danilo! ¡Sube Danilo! ¡Engancha con Cristiano! ¡Ahí está Danilo girando! Tocando atrás para Luka Modric. Pasan los minutos 41. 0-1 gana el Madrid. Marcó el bicho. Marcó Cristiano. Tiempo de juego. Cadena COPE. El de Paco. El de Pepe. El de los oyentes de la COPE. Aguanté porque pensaba que había peligro, ¿eh? No era por otra cosa. Falta de Guidetti. Hablando de Bas, Santi, yo creo que ayer hoy leí que era transferible o que estaba no con tan vuelo o se escuchaban ofertas. Me parece una locura que se ponga este jugador en el mercado. Vamos. Hombre. A ver, es evidente que este verano va a haber jugadores con mucho cartel y que van a tener ofertas encima de la mesa, pero veremos por qué precio le dejan salir a Daniel Bas.
¡Ay, qué mal lo hizo Guidetti! ¡Le había pinchado bien! Pero luego qué mal jugó el desmarque de Yago Aspas. Sí, me parece que Yago todavía estaba fuera de juego. Estaba fuera de juego, sí. Sí, bueno, pero jugó hasta mal, sí. Más allá de lo que pasara. Es que el balón estaba de espaldas. Mira, mira, que ahora sí que está bien. Yago Aspas quería meter para Guidetti. Anticipó Banán. Con qué facilidad, Manolo, en línea de cuatro, los jugadores del Celta llegan a la frontal. Para mí la gran dificultad que está teniendo el Madrid espera, espera, que va Kroos. Se la lleva Benzema. Nada. Dime, dime. Que la gran dificultad que está teniendo el Madrid es, curiosamente, la salida del balón. Sí. Porque más 8 años. Yo creo que si pasase esa primera línea, le haría pasarlo mal al Celta. Ahora, pero es que no sale bien Madrid, de atrás. No sale bien. Cuidado que hay cuatro que no bajan. Kroos no baja, ¿eh? No, cuatro. Isco llega ahora, ni Cristiano ni Benzema. El cuero que lo tiene Sisto. Sisto con la pelota, lo dijo Pepe, que los veía cansados. Es verdad. Balón para Bas. No lo sé, Bas abriendo para Hugo. Dime, Pepe. No digo que da la, no sé si están, pero da la impresión de que pues tiene una marcha menos de la habitual. Hay tres eso sí. En el banquillo, Kovacic, Lucas, Asensio, bueno, y Morata. Que le Guidetti dar vuelve energía a fallar. Guidetti, Santi, caerá muy bien aquí en Vigo. Sí, pero está para los Leones. Joder, pero vamos. Está para los Leones. Va Cristiano que la pelea. Cristiano que la quería jugar, no pudo. Recuperó más. Vaya balón que le había metido Isco. Sí. Y vaya balón que peleó, ¿eh? Pero ahí pues no hay nadie, ¿eh? Que se tenía que intentar ir por velocidad por la banda, ¿no? Si toca un poquito la pelota que venía el defensa de cara. El partido, Poli, se está aplatanando. Totalmente el aplatanado. El partido se está adormeciendo y eso es malo para el Madrid, bueno para el Celta. Fíjate ahora. Pero, el Madrid. Escucha, ¿de verdad pensáis que el Madrid está mal físicamente? Es que no puede ser. No, da la impresión. Sí, hay una falta de energía ahí, en lo pero, que sea. Paco, pero no puede estar una este parálisis equipo por los nervios, yo qué sé. Sí, eso sí, ahora lo ha dicho. Ahora lo ha dicho. El vértigo del resultado. ¡Mira qué pelota le mete Modri! ¡A Isco! ¡Qué rápido, Roncaglia! ¡Qué rápido, Roncaglia! ¡Qué desmarque de Isco! De los pocos que veo moverse sin balón, ahora Isco y antes, porque al principio han empezado Benzema y Cristiano también moviéndose sin balón, es a Isco. Isco, todo el rato. Isco, Benzema, Cristiano y Kroos parados por el campo, andando, sí, sí. Andando. No, pero es que corre por 2000, ¿eh? ¡Vuelve la bola para el bicho! ¡El bicho tiene el balón, 44 minutos! ¡Cross para Messi! ¡Messi chuta! ¡Para Sergio! Esto es lo que el Madrid no puede perder. Pero también es esto lo que tiene el Madrid, Poli. Sí, pero que hay cuando que llega, mata. Hay que meter las estas. Porque esto es lo que te da el partido. Esa era abajo, al palo. ¿Sigue dolorido Benzema? Sí, con sí, el tobillo. Está cojeando un poquito del pie izquierdo. Y, por cierto, en esa jugada Benzema, eso, ¿no?, que tenía tiro, estaba Cristiano solo a la izquierda. Y miraba al césped del portugués porque veía que a lo mejor se la pasaba a su compañero. ¿Cuánto hay que añadir, César? Pues nada, no hay motivos para añadir, por lo tanto quedan ya 5 segundos, yo creo. Nada, qué nada. Buen árbitro eres, César, magnífico. ¡Se acabó! Final de la primera parte, 0-1. ¡Adelante, Santi, adelante, Miguelito! Bueno, pues veo cojear del pie izquierdo a Benzema con las manos en la cadera. En el círculo central ha acabado algo enfadado Cristiano Ronaldo en estos últimos 10 minutos de partido. Cabizbajo el portugués, pese a ese golazo que de momento adelanta al Real Madrid. Pero en este momento, Santi, los jugadores del Celta rodean a Martínez Munuera. Sí, le han rodeado, está Yago Aspas, está también el capitán, está Hugo Mayo, está Johnny, se ha acercado también Gustavo Cabral, les dice el árbitro que se vayan al interior del vestuario, siguen protestando la polémica jugada de la mano de Rafa Varane. La verdad. Bueno, aparentemente tranquilo, habrá dado ahí las consignas, parece que Benzema puede seguir pese a esas molestias en el pie. Y se sube ya el pantalón el técnico francés. Bueno, pues ha comenzado la segunda parte. Balón que ya tiene Johnny. Dejando el cuero directamente para que camine. Sisto con Johnny. Johnny aguantando la bola para Cabral. Entrega a Roncaglia, línea de cuatro. Isco se cambia a la banda derecha. Sí, correcto, Paco. Y Cristiano un poco izquierda, vale. No, y Kroos va a la izquierda ahora. Ahora mete a Modri y a Casemiro juntos. Es que Modric, cada vez que el Madrid ha intentado que Modric tape al lateral izquierdo rival, que no sé si os acordáis, le pasó con Álava el Bayern de Múnich, lo tuvo que cambiar porque al final el tío no llega, desde su posición de interior no llega hasta ahí. Pero yo creo que ha sido momentáneo, ¿no? Ya viene aquí, joder, a taparse. Asensio y Kovacic, de momento a calentar. Ahí quiere jugar Sisto, toca la bola para el Tuco Hernández. El cuero que llega directamente a Roncaglia. Abre a Cabral, vuelven a jugar los dos centrales del Celta.
progresando Cabral, 0-1 gana el Real Madrid, tiempo de juego que ven a Cope, Aspas gira, Aspas aguanta, entrega para Hugo Mayo, dobla nuevamente para Yago Aspas, viene a pedir la VAR, como trabajó Cristiano, se durmió Ibas, el cuero que lo tiene Luka Modric, quiere abrir el balón, para Benzema, mira qué rápido Benzema. ¿Cómo se ha ido de Johnny Pereiro, eh? Qué rápido. Está rapidísimo. Y Johnny, no es lento, precisamente. Por eso te digo. ¿Cómo se ha ido de Johnny? Johnny le ha querido aguantar el sprint y no ha podido, eh. Lucas Vázquez también a calentar. ¿Cuántos pues calientan, por tanto? Asensio, Lucas Vázquez, Kovacic. Pues yo creo que es un partido para Kovacic, ¿sabes por qué? Porque como, como él juega, cuando pega las arrancadas que pega… Y Asensio, como el Celta, para que Cristiano vuelva a ser nueve. Porque, claro, y que el Celta te deja muchos espacios, Paco, para poder rompe entrar. Rompe línea rápido, sí. Kovacic. Qué bien sabes esto, Pepe. Yo, Benzema e Isco los veo bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que son los dos mejores. Yo, los de arriba, yo creo que son los dos mejores. Y a Cristiano, evidentemente, no habrá nadie que se atreva a decir que lo quitaba, ¿no? ¿Pero cómo lo vas a quitar hoy? Bueno, pues, no, ni nunca. No, si lo mismo, bueno, ya. Pero que lo mismo hay gente que pide que lo quites, no te creas tú. Bueno, estamos de acuerdo. Yo quitaría a Casemiro. A balón que va para Bas. Bas toca de cabeza. Guidetti de espalda. Pero este Guidetti. Pereiro, ¿de dónde ha salido? Madre mía. No ha conseguido darse la vuelta para tirar. No, pero ¡madre no era mi fácil, vida! ¡Qué balón le acaba de meter Isco al bicho! ¡Chuta al bicho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Cristiano Ronaldo! ¡Gol, gol, gol! ¡Del animal! ¡Pero escuchen lo que les voy a decir! ¡El animal se llama Francisco Alarcón Isco! ¡Qué jugada de Isco! ¡Se ha ido de dos! ¡De las tarascadas por detrás! ¡Ha aguantado! ¡No se ha caído! ¡No se ha tirado! ¡Qué balón le metió a Cristiano! ¡Y Cristiano en boca de gol! ¡Este no es Guidetti! ¡Este no es Guidetti! ¡Cristiano en boca de gol! ¡Metió la pelota abajo con la izquierda! ¡Batiendo a Sergio! ¡Celta 0! ¡Real Madrid 2! ¡Marcó el pecho! Llega el segundo gol del Real Madrid. También lo marca Cristiano Ronaldo. Con Plus Ultra Seguro, la mejor solución para tu hogar, tu negocio, tu salud, tus ahorros. Plus Ultra Seguro, seguridad que se comparte. Plus Ultra Seguro. Otra vez Cristiano, ajusta tanto el tiro, es tan imparable que pega en la base del palo, pero hay que decir que otra vez Isco. Si la primera tuvo mérito en el desmarque, aquí es que se ha metido entre tres tíos para ponerle el balón. Solo una duda, ¿han parado la imagen ahí fuera de juego en el arranque de Cristiano? No es la mejor toma, ¿eh? No, yo creo que van a trazar la línea. En principio parece que entra bien, pero yo creo que está en línea. Sí, parece sí, línea. Pero bueno, parece. Vamos a, yo creo que van a dar la toma mucho mejor. Yo estaba en línea, a mí no me lo ha parecido. Todo lo que diga yo es sospechoso, pero aquí justo donde estamos no es fuera de juego. Yo creo que no, ¿eh? Banquillo, Miguelito. Obra de arte de Isco, 24 de Cristiano en Liga, 39 a uno de los 40 en lo que va de temporada. Levantaba los pies hacia arriba, cerraba el puño Zidane, saltaban todos los suplentes. El Madrid encarrila el partido. Vuelve a jugar cross para Messi, Benzema. Aguanta Benzema la pelota, la pierde. Perdón, y yo quiero decir una cosa del gol de Cristiano, que no era fácil meterlo porque le podía haber pegado un trallazo y la ha colocado con el interior del pie perfectamente ajustada a la base. Lo que hace Cristiano es que todo lo que hacen parece fácil. Es verdad, ¿verdad? Tiene tanto talento para esa jugada que parece fácil. No lo es. El portero, ¿cómo se queda? Que no sabe dónde le va a ir y se queda mirando. El 90% de los delanteros hubiera tirado fuerte, cruzado, al otro lado. Sí, tal cual. Que era donde lo esperaba el portero, por eso quedó quieto. Ahora, Pereiro, la diferencia entre un 9 y un 9. Hombre, no puedes compararlo, hombre. 20 segundos antes. No supo ni darse la vuelta en el área. Guidetti, si puede rematar de primera, vale. Pero si tiene que controlar y tal… Llega Sisto dentro del área. Isco trabaja, córner. Bueno, yo creo que los jugadores del Celta quedaron como pasmados diciendo que, ¿pero qué has hecho? Sí. Y de ahí arranca Isco y hace esa contra. Diciéndole yo antes a Pereiro, Manolo, Orellana, Aspas, Nolito… Madre de Dios. Claro, ya lo has pasado a Sisto, Guidetti y Aspas. No son igual, ¿eh? No, parecido, ¿eh? Yo creo que Guidetti es un jugador con mucha voluntad, pero… Con mucha voluntad. Pero ¿qué queréis? Es que comparar a Cristiano con Guidetti y con Cristiano no es imposible. No, a mí me gusta porque le pone corazón, le pone todo. Claro. Quiero decir que no es un jugador… ¿Y cuánto ha costado? No le estamos comparando, lo que estamos diciendo… Lo que enamora de Guidetti es su sacrificio. Lo que es en el fútbol tener un 9, un killer, un genio.
lo que enamora de él a la gente de Vigo es que se mata. Claro, claro, y es lo que hay que valorarle, un jugador como él, que sabe sus características, sabe las carencias que tiene y lo da absolutamente todo en el campo, pero y hay que valorarlo. Porque el Celta ha tenido históricamente nueves de otro perfil, ¿verdad? Sí, sí. Pero jugadores muy importantes en esa posición. Si este futbolista metiera 20 goles todos los años, no estaba en el Celta ya. Lo sabéis vosotros, Poli, claro. Me refiero a que ese balón que le llega lo pilla Aspas y algo se le ocurriría, por ejemplo. Estoy de acuerdo. Hombre, pero Aspas hubiera tirado, porque es que era para un zurdo. O sea, el balón, si se atreve a tirar con la izquierda, ese era el momento. Si no, ya era hacerse el lío de darse la vuelta y no sé qué. Bueno, oye. Poli, y me cuentan que ya estaba él tocando balón. No, Manolo, sí, no, todavía puede no. Que no juegue hijo la final de Cardiff. Pero escucha, sí, no podemos arriesgar, balón, ¿eh? No podemos arriesgar a Bale. Tiene que jugar el año que viene, tranquilo. Vamos a ir con sosiego y paz. Donde sea. Exactamente. Pero porque Miguelito está Bale tocando balón, ¿no? Está tocando balón y ya te digo que con dos entrenamientos tres, mira, no tengo ninguna duda. Yo me huelo que no va a estar el año que viene en el Madrid Gareth Bale. No lo entiendo. Era balón de oro. Me huelo. Futbolista indiscutible, calidad única. Genio del fútbol, no lo entiendo. Yo creo que si Bale es suplente en Cardiff, al día siguiente pide salir del Madrid. Yo te digo una cosa, Manolo, Bale como calidad tiene mucha para aburrir. Oye, lo que Manolo, pasa es que tiene dos problemas. Uno, las olímpico. Lesiones, que tiene mala suerte con las lesiones. Y luego, segundo, que es un jugador demasiado irregular. Pues ahora tiene otro problema, ¿eh? Que han aparecido Isco y Asensio. Sí, pero yo te digo que va Modri, 1-2, la pone Modri atrás. Isco chuta. Tapo no vas, va Sergio. Os voy a dar un secreto, que a Bale le están mirando la alimentación. Os reísteis de mí cuando el otro día lo dije, acordaros, y que se informe bien Miguelito, pues mira, que le están poniendo... No, yo no sé lo que le han quitado. Poli, no. 6 lesiones de sóleo. Pues ¿sabes lo que tienen que hacer? Que miren lo que come Isco. Pero hablemos de eso es. Hablemos de Isco. Vamos a dejar a Bale tranquilo, el hombre que se recupere. Ahora, si quieren venderlo, que aprovechen este año, ¿eh? Sí, yo creo que en el Madrid eso está creciendo. Pero vamos a esperar. Dale, Manolo. Bueno, y te voy a decir una cosa y termino. Yo creo que si Bale está bien, juega la final, no tengo ninguna duda, porque no creo que la debe de jugar, ¿eh? Yo tampoco tengo ninguna duda. Yo todas. Yo no creo que sea nadie capaz de sacar a Isco del campo ahora mismo. Bueno, nadie. Bueno. Esto se verá. Yo veo a Isco, a Cristiano y a Benzema. Benzema, bueno. Sí. No, Benzema juega seguro. Con Zidane, Benzema seguro. Seguro. Sí. Además, para jugar contra la Juve, con lo que estamos viendo hoy, tienes que tener... No, para la final, sí. Y luego, otra cosa... Este equipo Manolo, con Carvajal, si llega a Carvajal a ti. Manolo, sí. Otro mito que ha acabado. Isco trabaja más ¿cómo? Que cualquiera, mucho, ¿eh? Mucho. Pero muchísimo, más que cualquiera. Muchísimo, Manolo. Demasiado. Para mí, demasiado. Carvajal, lo que no trabajó en su vida. Datos, el futbolista que más balones robó del equipo. 8 de la segunda, 0-2, perdón, está ganando el Madrid. Y lo que digo yo, ¿quién tuviera 18, de 18 a 31 años y poder tener la cuenta un 2-3 Smart del Santander? ¿Te imaginas? Valorar una buena experiencia más allá del dinero, con la cantidad de ventaja que tiene, que lo puedes contratar en tu móvil con solo 5 pasos, la 123 Smart o la 123 Smart Premium, con un montón de ventaja. Infórmate en másalladeldinero.com. ¿De quién es la idea? ¿De quién iba a ser? ¿De quién más? Del Santander. ¿De quién iba a ser? Del Santander. Santander, 1, 2, 3, Smart. Dale, Manolo. Vuelve Tucu. Bueno, esto es el fútbol, Pereiro. El Celta la tiene, toca, genera, pero el Madrid te trinca y te mata. Es que esto es el fútbol, no hay que... Está inventado. Pero, ¿y si lo ves? Con el 2-0 es más entendible este tipo de juego. Esperar a que tenga la ocasión. Pero con el 1-0 yo veía que el Celta estaba metiéndose en el partido. Sí, se le fue el partido de las manos. ¡Que van a por otro! ¡Ahí va el bicho! ¡El bicho va a encarar! ¡Pide a Isco la derecha! ¡Isco quería volverle al bicho! ¡Pero taponó, Cabral! Ahora ya cada balón robado es... Eso es lo que tiene que esperar. Si la cambia por arriba a Benzema... Sí. Cada balón robado es una manada. Pero ahora se entiende, Manolo, ahora se entiende que el Madrid repliegue, van 0-2 y el Celta, bueno, con todo lo que con se juega. Poli, qué bonito. ¿Eh? Isco ahora recuperando un poquito de fuelle porque había subido ahí. Como si estuviera en la película de Alien, en Cabanat, esta, en la película. Uf. 39 goles Cristiano con todo lo que ha descansado, ¿eh? No ha jugado es contra bicho, los que habitualmente les metía hat-trick. ¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que todos los que hablan ahora, cuando no esté, no saben lo que nos vamos a acordar de él, lo que le vamos a echar de menos. Va a ser una cosa extraordinaria. Bueno, pues yo es que creo que Cristiano, lo dije hace poco, yo creo que Cristiano le quedan 2 temporadas al máximo nivel, ¿eh? ¿Dónde está jugando? Si tiene un entrenador que le convenza de que en 40 partidos puede ganar mucho y hacer muchos goles.
mejor que en 60? Yo creo que sí. No, y además, delantero centro. Jugando más cerca del área. Sí, jugando más cerca del área. Mira, escúchame una cosa, Manolo. Hoy está jugando lejos del área. Y está jugando en velocidad y es una potencia de jugador. Bueno, está jugando, está fresco, está jugando más está lejos fresco. En la segunda parte, porque más o menos se come un poco las subidas del lateral derecho. Me refiero, Manolo, a que más en la punta que en las bandas. Ah, sí, claro, claro. ¡Ahí va Guidetti! Da lo mismo, hombre, da lo mismo. Y escucha, ¿y sabéis por qué le estamos viendo así también? Porque ha descansado muchos partidos ya. Y eso es importante. No llega con la tralla de partidos que llegaba. Es que, acordaros, a Lisboa, yo creo que llegó el tridente, o sea, pero, el tridente, perdón, BBC. Los tres lesionados. Tieso, pero tieso, pues acuérdate tieso. Que los tres terminaron acalambrados el partido, ¿eh? Y fíjate. ¡Ojo que roba Modric! ¡Sale Modric con el balón! ¡Quita la pelota! Ha pitado falta del Tuco Hernández sobre Modric. Por cierto, hablabais antes de Carvajal. Carvajal ha empezado a correr. La semana que viene está previsto que entrene con el grupo, así que yo creo que llega de sobra Carles. Claro, ahí la clave es, Manolo, tú que has sido futbolista. ¿Arriesgas a poner a un jugador sin un solo partido de por medio? En este caso, yo creo que sí, por ser la posición y ser el jugador que es. O sea, Dani Carvajal es uno de estos tipos que va de 0 a 100 sin necesidad de mucho más. Y yo sí que arriesgaría. Y además, si no arriesgas en una final, ahora vas mismo a se nota la falta de Carvajal en el Madrid. Y que ya no hay más partidos, Manolo. Que por eso ya te la juegas, que pase lo que quieras. Si no arriesgas ahí, ¿cuándo vas a arriesgar? Está clarísimo. Bueno, con todo el mundo sano, si no está Carvajal, juega Nacho. Yo estoy convencido. Seguro. Hombre, yo pondría a Nacho seguro. En la final. Sí. Yo te voy a decir, o sea, la Juve esta la estoy viendo hoy, macho, y es terrorífica este equipo, ¿eh? Ya te agobiarás con eso. Uf, sí, el problema es que lo estoy viendo, lo voy a quitar, Paco, lo voy a quitar ya porque estoy negro. Como quítalo, Poli. Sí, lo voy a quitar, lo voy a cambiar. Todavía al Málaga, Poli. Bueno, de momento, sí, pero partido cómodo ya para el Madrid, 12:30. El Madrid va a dar un paso de gigante. La Liga va a estar en sus pies el próximo domingo a las 8 en la Rosaleda. Pero Zidane insiste que hay que seguir jugando. Sí, sí, no se relaja, sigue aplaudiendo a sus futbolistas, pero está metiéndose de vez en cuando en el campo y siguen calentando, recordemos, Asensio, Kovacic y Lucas Vázquez. Es que si esto termina así, que yo todavía muchos minutos, quedan 30 minutos, hay que ser prudente. Yo te voy a decir, o sea, no es lo mismo ir a Málaga no teniendo que perder que teniendo que ganar por obligación. Uf, la diferencia es abismal. Tremendamente abismal. Pues yo creo que esto no va a terminar así porque creo que el Madrid va a meter no un par de ellos más. No, Manolo, ya yo con esto lo firmaba yo ahora mismo, hoy y el domingo. Y ya tranquilo. Jozabed vuelve a abrir. En banda para Aspas. Aspas con Marcelo a pura línea de fondo. Lo que la acaba de hacer es para Marcelo. ¡Sacó Varán! ¡Qué bueno! Bien Varán, ¿eh? Mira, para Marcelo. Yo sigo diciendo que lo estamos desperdiciando a Aspas ahí en esa banda. Mira, Paco, lo que te digo el bicho. Mira la potencia que tiene. ¡Viene Isco al remolque! ¡Aguanta! ¡Toca la bola para Casemiro! El partido es divino para el Madrid. Ya es un despelote. Dos para arriba, dos para abajo. Sí. Ya es el partido perfecto para el Madrid. Mira, da un paso más. Ya parece que no está cansado el Madrid. No es que no esté cansado. Sí. Ya el Celta no es igual. Esto es sencillito. Mira, el Madrid ahora ya hace rondo. El Coco. El Celta cree un poco menos, el Madrid cree un poco más. Y el balón. El Coco. El balón, claro. El balón, es que ya hay rondos. Pero ¿sabes por qué le ha quitado la pelota? Porque el segundo gol lo ha matado el Celta. Ya no se juega nada. Es que esto es un compromiso para ellos, en definitiva. Sí, salvo que meta uno y se meta en el partido. Claro. Si el Madrid hace otro, ya nos quedamos tranquilos todos. Mira lo que dice Pedro Martín. Las tres veces que tuvo que ganar el Madrid en la última jornada como visitante para ganar la Liga, no la ganó. No, pero o sea, que tuvo que ganar o empatar. Ganar. Le vale al Madrid. Por eso la importancia de lo que decía Poli de hoy. Ganar hoy y no ir con la necesidad de la victoria a Málaga. Es pues que el Málaga anda de escándalo. El dato que ha dado a Pedro es que tenía que ganar obligatoriamente. Ganar. En realidad son las dos de Tenerife. Y la primera liga en Bilbao. O sea, en el año no había nacido ni yo. ¿No hacíamos ya programa tuyo? No, Paco. Estaría, Paco, digo, Pepe, tú estarías por ahí. Había por ahí, nacido Poli, ¿no? Pero yo de prácticas estábamos. Sí, estaba de prácticas. Mira, Aspas pelea con Ramos. Ramos gira, aguanta. Toca para Kroos en el Madrid. Quiere la pelota. Manolo, buena decisión. Yo la tengo, yo la muevo, tú corres, tú te cansas, ¿no? Es que solo hay un balón, si lo tienes tú, el rival corre detrás. Uy, Danilo, la madre que le parió a Danilo. Se ha frenado. Podía haber llegado, se frena y luego se da cuenta que puede llegar, Pereiro. No, pero está bien, hombre. No sé si la habéis visto. Sí, lo hemos visto. Pero no sé qué corra de más. El chiquito de la calzada totalmente. Está en modo Oscar. Horror. Oscar, pon el wifi bien, que no te llega la imagen con tiempo, la tienes muy retrasada. El wifi. Está
aquí a Óscar a mi lado, Poli, este crack. Es valiente. Aunque la gente de Vigo le quiere, hoy ha venido aquí. El balón para Bas. Abre cuero para Aspas. Aspas tiene el esférico, va a encarar. Se quiere ir de Isco. Tocando balón para Josabed. Abriendo nuevamente en banda derecha. Hugo Mayo, Aspas. Aspas el que las pide todas. El que las quiere jugar todas. Entregando para Sisto. Convertido en extremo. Sisto en cara. Danilo le espera. Centra Sisto. Ramos. Estamos en el 16 de la segunda, 0-2, gana el Madrid. Gemma Santos, Citroën. Vamos a dar la bienvenida, sí, al Citroën Berlingo, al líder made in Spain, que tampoco nos falla en una noche como esta. Aquí está en Tiempo de Juego para recordarte que tu negocio va a ser mucho mejor con él, porque con un Berlingo todas son ventajas, ganas en espacio, en seguridad, en comodidad. ¡Expulsa Yago Aspas! Yo creo que es penalti. ¡Pide penalti Yago Aspas! Y expulsa a Yago Aspas Martínez Munuera. A la calle Yago Aspas, que protesta ostensiblemente. Menudo cabreo tiene el delantero del Real Club Celta. Ahora le aparta Rafa Barán. Intenta hablar con el colegiado Yago Aspas. Este es el último partido del Príncipe de las Bateas en la presente temporada. Hay que verlo, porque así a bote pronto uno juraría que Ramos le ha tocado. Yo creo que es penalti. Igual exagera un poco en la caída Yago, pero yo creo que sí que hay contacto. Es muy fino, se para y Ramos la arrolla. No obstante, le saca tarjeta amarilla. Sí le da, ¿no? Yo creo que es, Paco, penalti claro. Clarísimo. Bueno, pues yo voy a decir una cosa. Si Yago Aspas pone la pierna cuando va, Poli, la adelanta. Poli, penalti como una casa. Yo discrepo. Sí. Espera, sí, si es tenemos un árbitro. Este caso, Aspas saca pierna derecha, sí, porque ve venir a Ramos, y Ramos le da. Entonces, sí, le da, penalti, José Francisco, decir, César. Sí, es penalti, claro. Pobre Aspas, se va encima expulsado, ¿eh? Es que lo que te decía yo, que no puede ser expulsado, porque una simulación, cuando hay contacto, no puede ser simulación. Claro. Está clarísimo. Se equivoca el árbitro aquí. Mira, no, Aspas discrepo, ¿eh? Saca el pie derecho para, porque ve venir a Ramos. Y lo que hace es ganar la posición. Claro, y Ramos se equivoca. Sí. Pero Paco, vamos a ir a más. O sea, el árbitro se puede equivocar. Pero echarle encima. El árbitro no puede echar a un tío. Cuando ves contacto. Cuando Aspas. Es que encima le han hecho penalti, pero es que tampoco ha hecho algo para simular un penalti. Claro, es lo que te decía Manolo. Para que haya simulación y tarjeta, no tiene que haber contacto por medio. Son dos cagadas, dos errores del árbitro. Una. Y ahora hay penalti a Cristiano. Lo ha pitado. Ah, no, ha dado puerta. Pues ahora da puerta. Era penalti también, yo creo. Bueno. Y amarilla Johnny. Porque le dice Johnny que por qué no le saca amarilla a Cristiano por simular. Claro, amarilla para Johnny. Y ojo, porque me ha parecido que cuando estaba en el suelo Cristiano le ha soltado una patada a Hugo Mayo por la espalda, que si la ve el colegiado podía haber expulsado también al capitán del fútbol. Pero escucha, di que Hugo Mayo le pega a Cristiano cuando está en el suelo. Le mete un cocorrón aquí abajo. Acabo de decir que le ha dado una patada por la espalda. Ahora viene el árbitro. Se carga Ernesto Marcucci, se queda sin entrenadores el Celta. Marcucci por protestar también a la caseta. Con el partido plácido que tenía previsiblemente Martínez Munuera, y la que acaba de liar. Y ojo ahora, ojo, porque Ernesto Marcucci se toma la ley por su mano y se va atravesando todo el campo, ojo, porque esto va a traer cola para el Celta. Bueno, vayamos por partes. Uno, parece penalti Cristiano por agarrón. Yo pensaba que era porque le traba abajo, pero en la repetición lo que más he visto es que le estira de la camiseta con la mano derecha el jugador del Celta. No sé si dices a la vista. Si hay más falta es arriba que abajo. Y luego ya el empujón de Hugo Mayo, a mí no me parece andar echando a nadie. Le empujó a Cristiano diciendo, anda, no te tires, ¿no? Sí, un empujón leve, tarjeta amarilla. Hay una patada, yo la patada no la he visto. Yo creo que no hay patada, ¿eh? Ah, yo no, fíjate, os voy a decir una cosa. Yo, Paco, lo que más triste me parece, ahora hay gritos de así gana el Madrid. Que el Madrid no se merece así gana el Madrid, porque esto son cagadas individuales de un árbitro de un equipo que va ganando 0-2 y que no ha hecho nada. Está en el momento ese árbitro que todo lo que decida lo va a decir mal, me parece. No, mira, el penalti a Yago es clarísimo. Se ha cagado a la hora de pitarlo y se ha cagado ahora, evidentemente, a pitar el de Cristiano. Pues yo te voy a llevar la contraria. Para mí, ninguno, el penalti de no los es penalti penaltis, y el de Cristiano no es penalti. Es que no es penalti. Pues el de Yago es como una casa. Mira, que no. Que Yago Aspas pone la pierna para que le pegue Ramos, que es diferente. Falta de Casemiro. Pide segunda amarilla para Casemiro. Cerca del vértice. Se lo comen los jugadores del Celta, Martínez Munuera. Amarilla Guidetti. Amarilla para Guidetti. Esto es un festival, ¿Qué ha hecho Casemiro para segunda tarjeta? Yo creo que no ha hecho ni falta. Apartar el balón. Pero yo creo
que Martínez Munuera ya no está en el partido, César. No, pero claro, tampoco los jugadores del Celta están ayudando mucho. Bueno, pero es normal que estén cabreados. O sea, le han echado un tío justamente y había un penal. Vale. Ahora, yo soy Zidane y quito a Casemiro ya. Pero sí, sí, Casemiro, pensando en Málaga, debe cambiarle, ¿eh? Pero escúchame, es que no, pensando incluso en este partido. Pero ha hecho algo Casemiro, ha hecho una, como mucho, sí, una faltita. Falta. Sí, pero es una falta cuando un tío se puede meter en el área. Es que puede ser segunda vez. Es que el Casemiro no mide. Ha hecho falta, Poli. Partido se va a calentar mucho, ¿eh? Perfecto, partido se va a calentar. Pero tiene una amarilla. Claro. De acuerdo contigo. Ahí sí que te doy la razón. Yo ahora mismo Zidane lo quitaba y pues sacaba a Kovac y lo a quien fuera. Pero te voy a decir una cosa. Más no hay que pedir. Es que no hay que pedir más. ¡Vas! ¡Mete los puños, Navas! El balón que llega directamente a Hugo Mayo. ¡Chuta Hugo Mayo! ¡Para Keylor Navas! Vaya lío que se ha montado, todo por un error encadenado detrás de otro del árbitro, que llevaba un partido más o menos tranquilo, quitando aquella mano de Varane. Si no había habido falta. No. Si es que era un partido que no había habido, sí, ni falta. Era además tensión psicológica que real. No ha habido ni una entrada dura. Nada. No ha habido ni una falta de ni un mal gesto. Agarrón. Es que, Paco, cuando yo le digo a Fouto, es que no ha pasado, digo, nada. Los árbitros están muy lejos de la competición. Muy lejos. ¿Qué pitaba ahora? Falta de Modric ahora. Sí, eso son faltitas. Los que estaban apercibidos eran Isco, Cristiano, Lucas Vázquez y Nacho. Pues yo haría algún cambio, ¿eh? Sí, ya lo tiene que hacer. Minuto 70 casi. Pero ya mismo. Sí, ¿sabes lo que pasa? ¿Empezabas por Cristiano o por Isco? Se han cabreado con el árbitro. Paco, a los dos. Manolo, los del Celta han cabreado con el árbitro en la jugada de Cristiano, porque le decían, si no has pitado penalti, es que lo has simulado. Claro. ¡Espera, que va más! ¡Chuta más! ¡Qué paradón de Navas! ¿Y qué agujero en el ¿Qué medio? ¡Qué paradón de Navas! ¿Qué lo ha hecho? ¡Qué agujero en el medio, como dice Paco! ¡Paradón de Navas! ¡Al tiro de más! Le chocan todos los defensas, las palmas al portero. Es que todo esto que ha pasado, al que le perjudicas al Madrid, que lo ha sacado del partido ahora mismo. Poli, por favor. Sí, papi, Poli, sí. Poli. Bueno, dime. Poli, dime. Hay gente oyendo la radio, Poli, Mario. No, al que perjudicas al Celta, que le acaban de quitar al que tiene la magia. Pero escúchame una cosa, si no, digo, estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Para Oscar, nada justificable. Escúchame, que yo no estoy hablando de lo de Iago Aspas. Estoy diciendo que todo esto que está pasando, las paradas, las protestas, todo el tema, te saca del partido, porque el Madrid tenía el partido dominado completamente. Pero si el y estaba teniendo la pelota. El Celta. Bueno, pues por eso, el Madrid no tiene que entrar en ese juego. El que ha poleado Kovacic, supongo que será Casemiro. El que ha poleado. ¡Ojo al error ahora de Isco! ¡Pelota para Guidetti! ¡Guidetti chuta! ¡Gol! ¡Gol del Celta! ¡Gol de Sergio Ramos menos en propia meta! ¡Vaya Isco lo que ha hecho! ¡Gol del Celta! ¡Le pegó Guidetti! ¡Ramos la envenenó! ¡Marcó el Celta! ¡Marcó Ramos en propia meta! Celta 1, Real Madrid 2. Llega el primer gol del Celta con Plus Ultra Seguro, que la vida te puede cambiar en un instante, como el fútbol. Asegúrate con los mejores. Plus Ultra Seguro, seguridad que se comparte. Plus Ultra Seguro. Cesión suicida de Isco. Yo se lo daría a Guidetti. Guidetti tira puerta. Bueno, pero se la cambia a Ramos, claro. Sí, hombre, pero va entre los tres palos. Bueno, da igual. Cesión suicida de Isco. Y va a meter ya los cambios, Miguelito Zidane. Está preparado Kovacic. No sé si el gol le va a cambiar el futbolista sustituido. Siguen en la banda Lucas Vázquez y Asensio. Y precisamente Keylor Navas, que le chocaba la mano a Isco después de ese error. Ahora, el árbitro ha fastidiado al Celta, le ha espoleado y ha encendido balaídos. Ha pasado todo a la vez. Y el Celta, con uno menos, se ha puesto 1-2. Ojito, dale, Manolo. Ahí va Guidetti, quería jugar. Sale Ramos. Ojo a la falta que ha hecho Guidetti, que tiene una amarilla. Se va el bicho. El bicho llega a la frontal. Con Messi y Benzema de espaldas. Benzema caracolea. La pone para Marcelo. Marcelo amaga una, amaga dos. Benzema. Gol, 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 gol. De Messi y Benzema. Apareció Marcelo. Marcó Benzema. Gran jugada de Marcelo. Pura línea de fondo. La pone en la raya, en la boca de gol. Y Messi y Benzema pone el 1-3. Marca el Madrid. Marca Benzema. Real Madrid 3. Celta 1. Marcó Benzema. Tercer gol del Real Madrid. Lo marca Benzema.
con Plus Ultra Seguro. Encuentra tu mediador más cercano en plusultra.es. Plus Ultra Seguro. Seguridad que se comparte. Plus Ultra Seguro. Banquillo Miguelito, vuelve a ser otro partido loco del Madrid. Es el décimo de Benzema en la Liga, 18. Lleva el francés en lo que va de temporada. Zidane sustituye a Casemiro y mete a Kovacic y gesto en la celebración de Ramos, cerrando los puños y mirando a la grada. Y ahora el insulto de la afición de Balaidos hacia el capitán del Real Madrid. Ramos roba el balón, ¿eh? Sergio le está diciendo al árbitro que Aspas se tira en el penalti. Le hace el gesto así, el público lo ve y por eso le dice eso. Sí, pero le ha hecho un gesto Ramos a la grada, ¿eh? En la grada de también, animación, en también, la esquina donde ha celebrado el gol del Madrid. Ha hecho un gesto muy feo Sergio Ramos a la grada. Eso es, y el árbitro le pide como explicaciones y Ramos le hace el gesto de como que Aspas se tira en el penalti. Bueno, y otro detalle, ya que el árbitro no lo saca del campo, Zidane es más listo y lo saca, ¿no? Sí, a Casemiro. Sí. Casemiro, evidentemente, pensando en estos últimos minutos y sobre todo en Málaga. Quita al brasileño, lo ha tenido que hacer en alguna otra ocasión en el último tramo de temporada y ha metido a Kovacic. Pero lo quita porque ve que lo ponen en la calle. Hombre, claro. Vamos. Se queda con 10 y que tiene que jugar el sábado, el domingo en la Rosaleda. Y los dos siguientes tienen que ser Isco y Cristiano si va al partido normal. Sí. Y menos mal que ha marcado el Madrid ahora mismo, porque si no el partido se te complica faltando 20 minutos que no veas. Todo está en el coco, ¿eh? O sea, el Celta le ha encabritado, por no decir otra palabra, tanto el árbitro con el penalti de expulsión de Aspas, que ha ido para adelante. Pero claro, al ir para adelante también te puede pillar el Madrid. Sí, que yo creo que el Madrid, en el momento que pasa al medio campo, Paco, es. Ya tiene espacio. El Celta va para adelante, pero ya no vuelve, le cuesta volver, ¿eh? Por cierto, no era fuera juego de Benzema, que también lo protestaba el juego del Celta. No, está por detrás del balón, ¿eh? Por eso. Primer cambio, por cierto, en el Celta. Difícilmente explicable que Eduardo Berizzo decida sacar del campo a uno de los mejores hoy del equipo vigués. Quita a Jozabed y ha metido en su lugar al Chelo Díaz. Por meter algo de oxígeno ahí, ¿no? A ver, amarilla me imagino para Hugo Mayo, ¿no? Sí, la va a ver ahora el capitán. Amarilla. Que me lo expliquen los árbitros, ¿no? Eso ya no era amarilla. Es un jugador de impotencia. Ha sido un agarrón de segundo y medio para que no lo vea. Claro, joder. Amarilla clara. Prometedor, no Manolo, prometedor. Prometedor, qué prometedor. Amarilla clara, un tío que agarra por detrás a otro constantemente, ¿cómo no va a ser amarilla? Bueno. No siempre, ¿eh? Otra, canta, Santi. Sí. Bueno, la protesta. ¡Gritos de otra, Santi! Sí, eso es lo que canta la afición encabritada del Municipal de Balaidos. Bueno, la afición yo creo que ya lo tiene claro, que ahora ya su objetivo es Martínez Munuera, ¿eh? Yo creo que ya no les queda ninguna duda. ¡Ahí va Danilo! La agarró claramente también por detrás. Ojo, Johnny, que se ha jugado la segunda cartulina amarilla con este agarrón. No, y ha habido una patada antes que ha dejado seguir en la del gol. Le ha pegado una patada a Guidetti a Ramos cuando la roba. Amarilla a Ramos. Sí. Quedan 17 y lo que añada el árbitro, que si yo fuera él descontaba 15, porque vaya día lleva. Vamos, la segunda parte lleva el pobre. 1-3 gana el Madrid. No te preocupes, Paco. Ronroneo va a haber seguro. Ay. Yo no sé dónde, pero va a ronronear la gente. Hoy seguro que hay ronroneo. Ese cubata perfecto con areuca, vasito, hielito. Ahí. Abundante, más. Échale hielito. Lo coges con cuidado, con sumo cuidado. Trocito de naranja, exprimes un poquito limón. Oh. O las dos cosas juntas, que también le sienta bien. Luego botella, areuca, pa. Y luego lo que quiera. Combina bien con todo, areucas. ¡Viva mi ron! ¡Viva mi ron! ¡Areuca! ¡Viva mi cubata de ron! ¡Ay, areucas, desde que llegaste a mi cubata, Evangelio! ¡Me robaste el corazón, traidor! ¡Viva mi ron! El Celta es valiente, hasta con uno menos va a presionar arriba y provoca que el Madrid la juegue en largo y la pierda. ¡Dale, Manolo! Bueno, pero también te decía una cosa, la solución de jugar en largo ahora mismo no es mala para el Madrid, porque es que hasta atrás, mira, ¿ves? Atrás, ahora el Madrid roba. Cristiano se lleva el balón. Cristiano abre para Toni Kroos. Se la devuelve al bicho. El bicho chuta. ¡Fuera! Lo que ha perdonado Cristiano. No. Ni él se lo cree. Se echa las manos a la cabeza. Se queda ahí, brazos en jarra. En el área pequeña no se cree lo que ha fallado delante de la portería. Era mucho más difícil la que metió con la izquierda. Sí. Esta era más centrada, más tiempo. Con la derecha. Le ha dado tiempo a pensar demasiado. Con el balón controlado. Todo. Pero fíjate, ha querido meterla, has visto, ajustar al palo otra vez y la ha echado fuera, que eso puede pasar perfectamente. Ahora está rápido, ¿eh? Sergio no se le tumba, porque yo creo que le estaba amagando para ver si se le caía. No, si la ha tirado ahí, Manolo, fíjate, mira, le deja y dice, la pongo ahí. La ha tirado ahí convencido. Mira el hueco. Paco, que aunque el Celta vaya a presionar arriba, no te imaginas lo que tiene a su espalda. Sí, no, claro, si Madrid supera la presión, pumba. Y el bicho está rápido, pues es otra arrancada, ¿eh? Ya te lo he dicho antes, Paco, está más rápido que nunca. Está fresco. Muy rápido. Pero bueno,
Está rápido. Es que Manolo, quitarle 6 o 7 partidos a Cristiano a estas alturas de temporada, no sabe lo oxígeno que le da. Tremendo. ¿Cuánto queda, César? Un montón. 15 minutos. 1-3. 1-3. Gana el Madrid. Vuelve Toni Kroos. Mete la pelota para Isco. Recorta Isco. 1-2. Va a pegarle chuta a Isco. ¿Para dónde, Sergio? ¿Qué para dónde, Sergio? Qué bien haces a Isco, los asis. Esa sí que es una buena parada. ¿Cómo la haces siempre a Isco? Asesino, porque al portero le está tapando el defensa que quiere taponar el tiro. Y cuando ve el balón, vamos. Además, Isco, el palo a contrapié. O sea, Isco, ¿os habéis acordado de esta jugada? Isco es capaz de ponerla a un palo y a otro, que muchas veces tira, que la va a poner al palo largo y la pone a este, precisamente, al palo donde ha tirado ahora. ¡Vuelve Isco dentro del área! ¡Error del Celta en la salida! ¡La pone Isco! ¡Toca Hugo Mayo! ¡Marcelo con Ramos! Metió la pierna. Roncaglia, balón para Danilo. Danilo entregando para Kovacic. ¿Quién dirige ahora al Celta, Santi? Está el Tito Bonano. Bonano. El portero del Barça, sí. Que es el entrenador ayudante de Berizzo, porque es que ya no queda más. Berizzo sancionado, Marcucci sancionado. ¡Benzema se la lleva! Le puso el cuerpo ahora el Tucu y recuperó. Para Sisto. Uy. El partido ya. No tendrás miedo ya, ¿no, Poli? Me estoy preocupado todavía. Hay que tener fe hasta el final, pero quedan todavía 14 minutos más el descuento. Esto lo carga el diablo. Zidane no agota campo. ¡Ojo! ¡Cristiano la pone! ¡Sergio Modric chuta! Piden penalti. Vaya viaje de Sara, la metido. El FP del Tucu y Danilo, en un vaya choque. Vaya la que para el partido. Oh, qué malo. Esto tendría que haber parado antes. Qué malo es el árbitro. Esto no es nunca. La que ¿sabes por qué Danilo es dura, eh? ¿Sabes por qué Paco, que los dos, hay dos jugadores, han hecho daño a los dos. Sí, sí, el Tucu si y Danilo. Pero si vas a parar, para antes. No pares cuando quieres salir el Celta a la contra. El línea pita la falta y el que deja seguir claro, es el a mí me parece bien, pero ya, si falta no paro, no paro. No, por eso no ha pitado, para no sacar la tarjeta roja. Pero Manolo, en este caso hizo bien a picar la ventaja. La falta que le hizo fue el del Celta, claro, no, era peligroso. Que no me estás entendiendo, que a mí me parece bien que dé la ley de la ventaja. Claro. Pero que lo que no porque luego para el partido. Bueno, quiere que termine la jugada del Celta y lo pare. No, Manolo, que no ha pitado el árbitro, que yo creo que ha dicho, si pito le tengo que echar, mejor no pito, doy la ley de la ventaja y luego no le saco la tarjeta. Porque esto es roja, muy dura, ¿eh? No, esto es roja, la ley de la ventaja está bien dada. Lo que muy pasa es que luego tiene que reaccionar, porque ha sido una jugada dura. Ha sido una jugada roja, directa. Para mí eso es roja, directa, porque le ha metido un meneo extraordinario. El árbitro ya no ni saca tarjeta ni sabe dónde está. Está deseando que termine. No, yo creo que llega tarde. Yo creo que es, y encima, el Tucu, yo pensaba que se había quedado en el suelo para que no le sacaran tarjeta, pero es que se ha hecho daño también. Es el que más daño se ha hecho, ¿eh? Yo creo, Paco, que han chocado cadera con cadera. No, Manolo. Es el tobillo, ¿eh? No, en la repetición le ve cómo le mete bien a Danilo, le mete bien. Se marcha cojeando el Tucu Hernández, pero se marcha por su propio pie. Eso es una buena noticia. Parece que va a poder seguir el mediocentro del Real Club Celta. 12 para el 90, 1-3 gana el Real Madrid. Recuerdo, el Celta con 10 por expulsión injusta de Yago Aspas. A ver, imagínate que vas tranquilamente en el coche, Dios no lo quiera, y se rompe la luna de tu coche. ¿Qué haces? Por eso es importante hablar de la luna. ¿Sabes que al mes se rompen más de 100.000 lunas de coche en España? Anota este número de teléfono por si se rompe la luna. 900-501-501. Es el teléfono de Glass Drive o entra en glassdrive.es. Tiene 300 talleres en toda España. Con el prestigio del grupo Saint-Gobain. Pídeles la luna a Glass Drive, te la van a dar. Recuérdalo, si se rompe la luna, Glass Drive. Si se rompe la luna, Glass Drive. Glass Drive, tu luna nueva, fly me to the moon. La 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 la. Come on, baby. Glass Drive, baby. Dale, Manolo. ¡Hay cambios, Santi! Sí, segundo en el Celta, se marcha Pione Sisto, entra Pape Cheik. Va a meter ahí oxígeno, ¿no, Pereiro? Sí, meter un poquito más el control en el medio campo, ya que el equipo está muy roto. Yo creo que va a dejar gente intentando marcar y gente para defender. Que sí, gente que por lo menos tenga pulmón para aguantar. Exacto. Porque gol ya lo ve complicado, por lo menos que tenga pulmón. Bueno, 1-3. Zidane, me imagino que lo ve ya hecho. Bueno, ahora aplaude, saca las manos de los bolsillos, sigue teniendo en la banda ahí, recordemos, a Asensio y a Lucas Vázquez. Danilo se ha recuperado bien, así que Nacho no ha tenido que calentar por si acaso. ¿Qué le pasa a Cristiano? Pues está ahí en cuclillas,
No sé si tiene algún tipo de molestia. Si es que lo tenía que sacar ya. Si tiene alguna cosa que lo saque. No. En el balón dividido. Se ha chocado con un jugador del Celta. Y por eso los jugadores del Celta han tirado el balón fuera. Pero nada. Ah, vale, su parte, sí. Qué manera de fastidiar un partido el árbitro, con lo bonito que estaba, lo emocionante que iba a estar y qué manera de joderlo. Es en el estómago donde se queja Cristiano. César, por alusiones. Bueno, pues sí, se equivocó en esa jugada. Más que el penalti que puedes acertar o fallar, es una jugada de interpretación. Es lo que comentamos de la simulación. Cuando sacas tarjeta amarilla a un jugador, por simulación no puede haber contacto por medio. En este caso hay un contacto. Van a entrar Lucas Vázquez y Asensio, los dos. Martín Emunuera, ¿este es internacional? Sí, desde hace 3 años, sí. Joder, ¿cómo tienen que ser los que no sean? Y hasta hoy. No, va a seguir este, me imagino, ¿no? Sí, hombre, va a seguir, claro, hombre. Yo es que pienso que ha acertado. El gran error es la segunda amarilla. O sea, es que el penalti te lo puedes zampar, claro, que todo el mundo se lo zampa. Eso es lo que digo yo. Tú puedes pitar penalti o no pitar penalti. Ahí estamos de acuerdo. Pero lo que no puedes es echar a un tío. Lo de la tarjeta no lo entiendo. Eso es. Puedes echar a un tío cuando, repito, puedes pitar penalti o pitar penal, pero se ve claramente que Yago Aspas no simula. Es que, bueno, para nada. Antes de la repetición hemos dicho, contacto desde luego parece que hay. Y luego en la siguiente jugada, como ven que no pita penalti de Cristiano, pues le dicen, oye, saca tarjeta igual. Claro, ahí se monta el gran lío, ahí porque está. Los jugadores del Celta dicen, o sea, aquí no ha simulado a Cristiano, que por cierto, yo creo que no había simulado. No, Cristiano tampoco, Manolo, si es que no ha simulado ninguno de los dos, nada. Lo que ellos dicen es, allí sacas amarilla y aquí no la sacas. No, ahí claro, está. En eso estamos de acuerdo. Fíjate, ahí no vamos a discutir porque estamos de acuerdo. Ahora, para mí, ninguno de los dos es penalti. Para mí, personalmente. Son los dos. Son los dos, Poli. Hombre. Para mí no, Pereiro, tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra. No puedes ver así, pues ponte gafas. No, si llevo gafas puestas, llevo gafas, no te lentillas. Que Poli hoy viene a defender al Celta y tú al Madrid. Pero que yo soy un tío justo. No, tú no eres justo. Tú tienes un prisma y yo tengo otro. El tuyo no se ve porque no es nítido, está todo opaco y el mío se ve perfectamente. Ahí va Messi, Benzema tocando la pelota para Isco. Isco quería abrir, recuperó el balón Johnny para el Chelo Díaz, entrega el balón a Roncaglia para Johnny, 1-3 en el marcador, tiempo de juego, 82 de partido. Esto está acabado, acabado. Sí, a mí con el 0-2 me parecía que estaba acabado porque yo veía al Celta ya sin ánimo, sin fuelle, sin ganas de... Pero se ha cabreado tanto con la que le ha liado este hombre... Que ha vuelto a estar, pero nada, 5 minutos. Sí, pero marcó muy pronto Benzema. Sí, esa ha sido la clave, Paco. El gol. Si el Madrid con 2-1 no marca el gol, te digo yo que estamos sufriendo ahora mismo aquí lo que no está en los escritos. Con 10, De todas formas, ¿por qué se habrá cabreado el Celta si no se juega nada? No, Manolo, pues esto... Pues porque se está jugando un partido contra un equipo grande, con toda su afición, con la gana de darle una te alegría. Digo, Manolo, que si el Celta se estuviese jugando... 3 puntos se importantes, va Isco. No estaría así. Bueno, es que si el Celta estuviera jugando 3 puntos importantes, a lo mejor había invasión de campo, ¿eh? Sí, es posible. ¿Se va es quién? Posible. Isco y Cristiano. Los dos de la marita, los dos apercibidos, normal. Fuera, y entran Asensio y Lucas Vázquez, que no quieren ningún riesgo Zidane, pensando en la final del domingo. Últimos 7 minutos, 1-3 gana el Madrid, se van Isco y Cristiano, que son los protagonistas de casi todas las jugadas de ataque hoy del Madrid. Yo estoy aquí para recomendarte cosas. La próxima comida que tengas, de familia, de amigos, lo que tienes que hacer, aparte de preparar una buena comida, es cuidar la elección del vino. Yo estoy aquí para recomendarte uno, con una música maravillosa. Con esta música, Bajoz de Toro entra en tu comida o en tu cena con los tuyos. Un vino de Toro, capital del vino, seguro de sí mismo. Familiar, grande, potente. Bajoz, de Bodegas Pagos del Rey. Este es el vino de tus grandes momentos. Y si quieres rizar el rizo, abre una botella de Gran Bajoz. Bajoz y Gran Bajoz, de Toro, de Bodegas Pagos del Rey. Tu nombre me sabe a vino. ¡Ojo! ¡Ojo que van a llegar el a las manos! ¡El árbitro ni se entera! ¡Ojo el tucu! ¡El árbitro ni se entera! ¡Benzema chuta! ¡Se están pegando en el medio campo! Guidetti, el Marcelo, el Tucu y Ramos. Ojo al Tucu, que si no se lo llevan. Ojo a Ramos, ojo, y ojo a Ramos también, ¿eh? Amarilla, lo estamos viendo. Sí, viene la jugada de atrás, ¿eh? Amarilla para los dos. Qué desastre el árbitro, ¿eh? Amarilla para los dos, con la que se acaba de liar. Amarilla para Ramos, amarilla para el Tucu Hernández, que han estado a nada de llegar a las manos. Pero qué ha pasado, es que no lo mira, Paco. En un balón dividido Ramos mete la pierna. Una obstrucción. El Tucu llega tarde, no, obstrucción no. El Tucu llega tarde y le mete. El juego continúa y entonces el Tucu y Ramos
Bueno, les ha faltado partirse la cara. Ramos se levanta, le recrimina al Tuco, Tuco se da la vuelta y empiezan a hijo de puta la llama, mira, sí, literalmente. Eso es, Ramos se queja de la entrada del Tuco, le dice hijo de tal, le empuja y empiezan ya a separarlos porque si no se zumban. Yo creo que era innecesario por parte de Ramos, un partido que lo tiene ganado. Ramos hoy está raro, ¿eh? Pero la reacción del Tuco tampoco es normal, Paco, por Dios. Paco, un futbolista que no se está jugando nada. El árbitro no se entera de nada. Pero precisamente porque no te estás jugando nada, te ganan. Ya en tu casa que te vacilen, pues claro, el tío se ha ido a por Ramos. Y Ramos es el que tiene que perder. Porque yo he visto por un empujón echar a Bale. Sí. El otro día Correa fue amarilla, el otro día Lux con el Depor fue amarilla, pero por un empujo de eso, es que te pueden echar y te pierdes el último partido. No, pero aparte pero es que, como tú dices, Paco, es que el que se juega algo es Ramos. Por eso, sí, pero Ramos le recrimina la entrada que le ha hecho. Ahora hay que analizar bien, yo es que no se ha visto bien la entrada. Sí, sí, la entrada se ha visto que le mete, pero le recrimina que por qué le entra así si ya está terminando esto. Le puede meter pues está balón por medio, la verdad. Vale, no, pero yo te puedo recriminar que me entres así no jugándote nada, porque en el Celta no se juega nada. Y tú me metes la pierna así, pues yo no lo entiendo. Olivier Ramos no tiene que entrar a nada. Claro, perfecto. A nada. De acuerdo. Y tú puedes recriminar sin insultar. Y en el momento que insultas, pierdes la razón. Bueno. Y a todos, pues repito. Bueno, a ver lo que le dijo él también. Saca, cuidado. El árbitro saca. Vamos a equiparar amarilla. Un poco las cosas. Vale. El árbitro saca Manolo, una amarilla a cada uno. Y no ha visto nada, ¿eh? Manolo, claro, no puede ver nada porque iba con la jugada. Por eso. El línea le habrá dicho. Se han enfrentado. Exactamente. El línea o el cuarto árbitro. Sí, en este caso, el asistente. Le va a decir seguro el número 4, el número tal. Y la es que se ha ido derecho a ellos, ¿eh? Se ha ido directamente a ellos. Pues ojo, porque está el partido calentito. Iberizo ha quitado del campo a Guidetti. Horrible hoy. Guidetti ha entrado Claudio Bobí, que también es de combustión rápida. Le están buscando a Ramos. Ahora le ha pegado el Tuco y Roncaglia a los dos a Ramos. Bueno. Marcelo le dice a Ramos, vete de ahí. Marcelo está diciendo tranquilo que hay que jugar el domingo. Bueno, ahora, ¿esto qué es? Porque ha ido a por él a sacudirle, pero descaradamente. O sea, es que ni la ha disimulado. Mira, el delegado también sale del banquillo, levanta el brazo para pedirle calma al capitán. Ni la ha disimulado. Porque tú puedes disimular un poco, pero es que le ha ido a meter un codazo con todas las de la ley. ¡Hay gritos contra Ramos! ¡Santi! Sí, hay gritos contra Ramos y contra todo el Real Madrid ahora mismo por parte de la grada de Valencia. ¡Ahí va Kroos! ¡Amaga Kroos! ¡Chuta Kroos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Toni Kroos! ¡Uy, qué recorte! ¡Anda, que se ha enfriado Toni Kroos! ¡Con qué pasividad, con qué tranquilidad recortó y la puso en el fondo de la portería! ¡Marcó Kroos! ¡Marcó el Madrid! ¡Falta uno! ¡Real Madrid! Cuatro. Llega el cuarto gol del Real Madrid, lo marca Toni Kroos con Plus Ultra Seguros. La vida como un partido te puede cambiar en un instante. Asegúrate con Plus Ultra Seguros. Seguridad que se comparte. Plus Ultra. Seguro. Los partidos del Madrid son de verdad extraordinarios. O sea, sí. Da para todo. Hay lo bueno y lo malo. Hay amor, sí, hay música, hay tiros, hay aventura, hay terror, Paco, hay terror, es hay alguien. Espera, y esto, de vez en cuando, unos detalles de clase que flipas. Banquillo Miguelito. Marcó contra Sevilla, marca hoy, tercer gol de Kroos en la Liga, cuarto lo que da de temporada. Aquí marcó con Alemania, creo que también la pasada temporada, en la primera vuelta en el Bernabéu, en fin, al alemán se le da bien el Celta. Aquí marcó además con Kiko Casilla de portero. Correcto. 0-1. Tenemos el número de la suerte. Sí, hombre, el cupón diario, el 71.021. 71021. La paga al número 43. Lo tengo. Enhorabuena, mañana más. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Dale, Manolo. A punto de llegar el quinto. Marcelo Asensio, pura línea de fondo, balón taponado, córner. Saca Marcelo, ¿qué pasa en la grada, Santi? Pues que ahora la gente empieza a animar ante la derrota que está sufriendo su Celta y sobre todo intentando disimular de alguna manera el mosqueo que tiene la afición del Celta por el arbitraje del colegiado del partido. Lo siguiente que puede hacer Ciudad, dice Armenteros, es, según pite el árbitro, salir corriendo a coger a Ramos y llevárselo de la oreja al vestuario, porque como se cruce en la salida hacia el pues túnel… Lleva razón, pues lleva razón. Yo te digo, Paco, que no va a pasar nada. Ahora Johnny le ha dado la mano a Ramos, Ramos se la ha dado. Yo te pues digo mejor. Que no. Ya, el calentón ya la ha pasado. ¿Pero Tuco se la ha dado? No, Johnny. Ah. Claro, es que el pollo es con Tuco, ¿eh? Ya, pero Ramos estaba caliente en la jugada. Ahora ya es muy listo, ¿eh? Sí. O sea,
Ahora mira, tiene una falta. Tres minutos. Falta, le da la mano a Johnny. Los pero dos el árbitro, ¿para qué descuenta tres minutos? ¿Cómo está el partido? 1-4, tal. Por el tío, gol, la verdad, Poli. Ah, por el gol, la verdad. Vale, sí. Era importante el gol, la verdad. Claro, es muy importante para el Celta. Ahí va el balón nuevamente, que lo juega Cabral a Roncaglia. 1-4 en el marcador. El Madrid se va a convertir en líder. Va a depender de él el próximo domingo a las 8. Lo damos al partido, ¿no, Paco? Bueno, sí, venga. Venga, vale. Ahí, vamos a hacer un esfuerzo. Me dijo Suanca que no se cabía de... El baloncesto, quería dar la Euroliga, me digo, bueno... Pues, bueno, también no la sé. Podemos dar, se puede adelantar. Bueno. La Euroliga, que la adelante. Claro. ¿Qué hará Florentino, Paco? El fútbol. ¿El fútbol irá, tú crees? Sí, seguro. Aunque vaya a la final de la Euroliga. De verdad, hay gente para todo en el mundo, ¿eh? Te lo digo en serio. Va la pelota para Pape, mete la pierna Danilo, el balón para Bebiu, Bebiu con el Tucu quería jugar por dentro, vuelve el balón para el Tucu, metiendo pelota, golpeó con todo Hugo Mayo, córner. Vaya, vaya, vaya. Zidane se sentó, ¿no? Sí, Zidane se sentó, ya evidentemente con los tres puntos en el bolsillo, la pelota tocó en Ramos y baja hasta Benzema a defender ese saque de esquina. Sí, sí, mira, el Madrid, el Jopi pide intensidad igual, ¿eh? Mira, mira, en la defensa, minuto 91 y medio pide intensidad. Oye, lo de Kroos es extraordinario este hombre, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uy! Remató el Tuco en el primer palo, ¿no? ¿O Cabral? Cabral. Cabral, Cabral. Sí. Suspendió un partido en Grecia porque le han tirado ¿qué? A un entrenador y le han una lata cabeza. De cerveza al entrenador del PAOK, a Ivic, el entrenador serbio del PAOK. Iba a Panathinaikos 1, PAOK 0 en la segunda parte y ha habido esos incidentes, le ha caído la lata de cerveza. El árbitro en el preciso instante ha suspendido el partido, partido suspendido en Grecia. Manda pelota, Paco, falta clara de Bebiu a Danilo. Bobby. Oh, él ha pegado, pero ha pegado, falta clarísima y va el árbitro y le dice a Bebiu, tranquilo. Y es para que le acaba Bebiu, ¿no? O sea, que tienes que estar tranquilo. El árbitro, lo mejor que puede hacer es que acabe este partido, que lo dé por finalizado. En el minuto 92 le dice al tío, tranquilo. Ya, llámale Bobby, que los del Z no van a saber quién es. Sí, es Bobby, es Bobby. Bobby, Bobby. Pues ahí le tienes a Bobby. ¡Chuta, Bobby! Ha pitado falta de Pape, ¿no? Manolo, tú puedes llamar a Bobby como te salga de las calandras. No lo faltaba. Ayer ya demostré en el partidazo que estaba contigo, ¿eh? Y hoy también. A ver ese huequito en gol, no, ¿eh? La verdad es que no se acabará mucho a los jugadores del Celta por perder. No, hombre, no. El cuero que va para Modric. Modric con el esférico para Danilo. Tira de marca Asensio por dentro. No hay fuera de juego, posición correcta. Apertura para Lucas. La pone Lucas. Taponó Johnny Corner. La esperaba Benzema. Lo que pasa es que a Asensio se le ha dado muy mal Danilo. Si se le da con un poquito más de fuerza. Y se le insiste desde el banquillo del Madrid a Ramos. Calma, calma, calma. Va Modri dentro del área, Modri. Caracolea Modri. Pelea Modri. Se lleva el balón. Entrega para Lucas. Pitó el árbitro. Aunque por mi reloj todavía no era. Pero yo creo que no sí, quiso sí. más problemas. A ver, Miguelito, sigue Ramos. Sí, cierra los puños, le choca la mano a Kovacic, se abraza con el croata, ahora también con Varane. Avanzan los suplentes y los integrantes del banquillo del Real Madrid para cruzar el campo. Ahí está el abrazo también ahora entre Bobby y Sergio Ramos, que señala a los aficionados del Real Madrid. Saluda ahora al tiro arbitral, no va a pasar nada, reina la deportividad. Al final del partido, el Madrid empatando en la Rosaleda será campeón de Liga el próximo domingo. A ver, Ramos se va a acercar al Tucu. ¿Habrá saludo o no, Santi? Sí, ahora se está saludando con Gustavo Cabral. Están haciendo una especie de pasamanos, de besamanos. Se abraza con todos los jugadores del Celta, Sergio Ramos. Ahora se encuentra con el Tucu. Ahí están, ¿eh? Están charlando. Hablando, sí, sí, están hablando de la jugada. Se dan un abrazo. Todo queda en esa polémica jugada. Se abrazan los dos futbolistas. Jugadores a túnel de vestuario sin mayores complicaciones. Te digo que es muy listo. Ahora se abrazó el Tucu. Ahí se abrazan los jugadores del Celta. El Madrid líder de la Liga. Miguel, lo celebran los jugadores del Madrid. Sí, lo celebran los jugadores del Real Madrid desde el círculo central. Acuden ahora al fondo, a la portería, donde están sus aficionados. Recordemos, en torno a 600, la mayoría procedentes de peñas de aquí de Galicia, de provincias limítrofes, 200 de Madrid. Y los jugadores que agradecen el apoyo durante todo el partido antes de meterse en el túnel de vestuarios. Bueno, en este calendario de loco, viernes. Un miércoles y el Real Madrid un miércoles a falta de 4 días para que termine el...